Pues eh, damos paso a la primera mesa redonda del, del Congreso y rápidamente también paso a presentar, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo conoce a Araceli Pérez de Alonso, es la presidenta de Hispania Nostra, pero bueno, muy rápidamente vamos a hacer una, bueno, para una, una, un pequeño currículum muy somero de su trayectoria pro profesional. Medalla de oro al mérito en las bellas, en, de, en bellas artes, perdón. Medalla de oro al mérito en las bellas artes, sí. Eh, y premio nacional de restauración en el año 2020 es historiadora, es historiadora del arte académica real, real académica perdón de bellas artes de, de, de san fernando corresponsal de españa también en el Consejo de Patrimonio del Consejo de Europa. Eh, ha participado en la redacción de la Ley de Patrimonio Histórico Español en el año 1985 y en la de fundaciones y de mecenazgo. Directora General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y de la Fundación Cultural Banesto. Directora de la Fundación Museo Lázaro Galdiano y coordinadora del programa acerca de capacitación en gestión cultural en la ECID. Eh, perdón, eh, es que, eh, bueno, estas son las, las cosas que tienen a veces el directo y es que leído al, al, al principio porque está dividido eh, en, en dos partes. Pero bueno, tienen toda la documentación, como les decíamos al inicio también, a través de este QR, o sea que, que, que espero que no haya mucho problema. Eh, Araceli. Yo ¿Eh? cuando presente presento al resto. Efectivamente, o sea que yo pienso que sí, que ya podemos dar paso a la primera mesa y, y nada. Pues gracias. Buenos días a todos y a todas. Eh. Bueno, me, me toca introducir esta, esta mesa sobre la participación social. Eh, he, 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 bueno, mi, mi referencia, la referencia cuando empezamos a pensar en este Congreso era eh, las grandes declaraciones de la UNESCO, ¿no? que reconoce que la cultura juega un papel fundamental en, en el desarrollo y mejora de la calidad de vida y del bienestar de los individuos y de las comunidades en general. Y que las prácticas culturales, el patrimonio y las expresiones. Son vehículos fundamentales eh, para la, la creación, la transmisión y la reinterpretación de valores y actitudes eh, y convicciones a través de las cuales los individuos y las comunidades. Todo esto es, bueno, es la Declaración de Cultura de la UNESCO. Y el Consejo de Europa, en 2005, eh, con la participación de algunas personas, incluso están aquí, como, como Eladio Fernández Galeano, eh, trabajaron en la redacción de la conocida como la Convención de Faro. En 2005, como les he dicho en la introducción del Congreso, la han firmado en todos estos años 28 países. España se incorporó en 2000 al Convenio de Faro, lo firmó en el 2018 y fue ratificado el año pasado, en 2022, por las Cortes españolas. Y el convenio plantea la, la necesidad de que toda la sociedad participe en la definición y en la gestión del patrimonio cultural en términos de una responsabilidad personal y, y colectiva. Y, y el, el, el convenio reconoce, entre otros, la responsabilidad personal y colectiva, pero también el que el objetivo de la conservación del patrimonio y su uso sostenible es el desarrollo de las personas. Y de la calidad de vida de una sociedad eh, en continua evolución. Es decir, que el patrimonio es para las personas, si lo conservamos es fundamentalmente porque forma parte, de, nos, nos enseña eh, cómo fue nuestro pasado y nos prepara para el futuro. Y nos anima a adoptar las medidas necesarias para que eh, ese patrimonio se pueda conservar. Teníamos un precedente antes de la, del convenio de Faro. Pues hay, hay multitud de, de convenios, como la Carta de Toledo, por ejemplo, para la conservación de las ciudades históricas, o la Carta de Nara, que es fundamental para eh, sobre la autenticidad en función de las diversidades culturales y las diferentes categorías de los bienes culturales. Eh, la protección y el enriquecimiento de, de la diversidad cultural y patrimonial en nuestro mundo debería promoverse de manera activa, como un aspecto esencial del desarrollo humano, porque todas las culturas y todas las sociedades se fundamentan en formas y medios particulares de expresión, que son tangibles o intangibles, pero que constituyen su patrimonio y este debe ser respetado por todos. Es importante subrayar un principio fundamental de la UNESCO en el sentido de que el patrimonio cultural de cada uno es el patrimonio cultural de todos. Y la responsabilidad por ese patrimonio. Y su gestión corresponde, en primer lugar, a la comunidad que lo, que lo habita y que lo ha generado, y después a los que tienen bajo su cuidado. Eh, todas inciden, eh, todos los convenios inciden en la, en, en, en la final, en Faro. Y sí, Germán eh, ha, 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 ha proyectado una diapositiva sobre la importante y lo último que se ha producido, la declaración de Cáceres que ha tenido lugar. Eh, hace, en el mes de septiembre, eh, como una reunión informal de ministros de Cultura de la Unión Europea. Y de esa, de esa declaración de, de Cáceres a mí me gustaría, él ha puesto los, los compromisos con la sociedad y a mí me gustaría la definición, resaltarles la definición que da eh, al principio de esa declaración de Cáceres. La cultura es lo que da sentido a la vida, la cultura es ensanchar lo real, a través de lo soñado. La cultura es convertir lo banal en imprescindible, lo efímero en eterno. La cultura es hacer gigante lo pequeño, infinito lo perecedero. Cultura son derechos, cultura es libertad, cultura es progreso y sobre todo democracia. Por eso esta mesa está dedicada a la cultura y a la participación social. Y me acompañan en esta primera mesa del Congreso. Un, eh, patrimonio cultural social, una responsabilidad compartida, tres personas con una larga experiencia en instituciones sumamente representativas de la participación social. En primer lugar, no, nos, le quiero presentar a Isabel Peñalosa Esteban, que es directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones. La Asociación Española de Fundaciones es una, es una asociación de ámbito nacional, eh, privada e independiente. Y ella agrupa en torno a unas 800 fundaciones españolas, no sé si quizás más, Isabel, tú nos dirás, eh, de las más diversas dimensiones, de las más diversas finalidades y ámbitos de trabajo y de actuación. Y tiene tres fines principales, representar y defender los intereses de las fundaciones españolas, fortalecer y articular ese sector de, de, que llamamos aquí el tercer sector y, y mejorar la profesionalización y la gestión. De las fundaciones, contribuyendo a su transferencia y al buen gobierno. Es un servicio para entidades asociadas con el fin de dar voz a las fundaciones y establecer un punto informativo de actualidad eh, fundacional. Y también Isabel preside o copreside el comité legal de FILEA, Philanthropic European eh, Association, ¿no? es la, la asociación. Y bueno, Isabel, tienes la palabra y tienes no, entre 15 y 20 minutos para hablarnos de participación social en España a través de las fundaciones. Muy bien, muchas gracias Araceli. Procuraré no aburrir durante 20 minutos. Lo primero, bueno, agradecer la invitación a la Asociación Española de Fundaciones a estar en este Congreso de Hispania Nostra. Creo además que, que compartimos muchas cosas entre la Asociación Española de Fundaciones e Hispania Nostra, no solo actividades, algunos miembros, intereses, sino que yo creo que somos efectivamente una red, le decía Araceli antes. Eh, pues del mismo, digamos que del mismo tipo. como decía araceli, yo represento aquí a la asociación española de fundaciones. tenemos un poquito más. tenemos ahora mismo 930 socios eh, de todas las dimensiones. ¿no? a mí me gustaría en, este, en esta mesa desarrollar varias ideas. Pero una de ellas es precisamente la idea de fundación como red y como red de participación. ¿no? Seguimos teniendo una imagen de las fundaciones como instituciones que a veces los ciudadanos sienten tan alejadas como sienten a las administraciones públicas incluso, lo cual es un problema. ¿no? Es una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando y llevan, llevamos trabajando, no yo, otros antes, desde el año 78, o sea que, que se dice pronto y todavía hay mucho recorrido. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de fundaciones y cultura eh, en este foro, de las fundaciones como redes, del mecenazgo como modelo de participación social y también un poco de las redes internacionales, que efectivamente Filea o Europa Nostra pues yo creo que son eh, eh, buenos ejemplos. Eh, se me olvida decir, bueno, estoy encantada de estar aquí, aparte porque veo algunas fundaciones, veo que el foro lo apoya en algunas fundaciones y me he encontrado unos cuantos amigos, lo cual pues, es muy agradable, aparte de estar en Santiago y en Galicia, a la que me unen muchos, muchos lazos. ¿no? Siempre que hablamos de cultura eh, y patrimonio, encontramos alguna fundación ¿no? en España, en Europa y también en, en América. ¿no? Nosotros siempre decimos que la fundación es el principal vehículo, utilizamos esa palabra, que puede tener connotaciones negativas, pero no, no necesariamente, pero es un vehículo y consideramos que es el, el principal vehículo para articular la filantropía. Y la cultura, yo creo que en nuestro país y en muchos otros no se entendería sin las fundaciones. Yo creo que las administraciones han ido ocupando cada vez más espacios, pero hace unos años, pues todos pensamos en cuando se formaron las grandes colecciones privadas, corporativas, pues hizo a través de fundaciones, fundaciones en España que en los años 50, 60 pues, eran las primeras que empezaban a dar becas pues, para que la gente fuera al extranjero, en fin han tenido mucha, mucha presencia en nuestra vida social y cultural. Pero sí tengo que decir que con los estudios que hacemos, no todos los años, pero cada dos años, tres años, sobre el sector fundacional, sí que es verdad que el fin cultural, las fundaciones las hay que tienen eh, muchas actividades y muchos fines, pero es verdad que eh, casi todas o una gran mayoría tenían algún tipo de actividad o fin cultural o relacionada con el patrimonio, ¿no? hasta el punto de que el área que llamamos cultural en sentido muy genérico, era el área principalmente abordada por las fundaciones. Eso ha ido cambiando. Ahora vemos que las entidades sociales, que las fundaciones más del ámbito de lo social, han pasado digamos, a primer plano y han pasado a estar a la cabeza, con todas las dificultades que tiene esto de, esto de clasificar. ¿no? Hace tiempo escribí precisamente para un tema de Galicia, ¿No? que fueron muchos los indianos los que al volver a su tierra dedicaron parte de su fortuna y mucha generosidad a fundar instituciones sociales y culturales, pero muchas de las fundaciones gallegas, porque estamos aquí, lo menciono, eh, se constituyeron en la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, pero algunas pues, se remontan al menos hasta el siglo XVI. Eh, también es verdad que la mayor parte de las fundaciones activas no que existan jurídicamente activas en Galicia se constituyeron en la segunda mitad del siglo XX. Pero en aquella ocasión citaba eh, que es una fundación, pues es una escuela, una biblioteca, un centro cultural, una casa museo de un escritor, el estudio y difusión de la obra y el pensamiento de un autor gallego, un intelectual o una persona destacada por su contribución al desarrollo de Galicia, la defensa del patrimonio etnográfico, arqueológico, histórico, la formación humana y cultural de las personas o eh, fomentar y difundir eh, la cultura gallega. Aparte de este peso económico, que luego haré algunas referencias, pero también esta presencia social de las fundaciones, nosotros siempre reivindicamos a las propias fundaciones como redes. ¿no? Eh, las fundaciones tienen un gran impacto en lo local. Eh, de hecho, los ámbitos de actuación de las fundaciones suelen estar muy focalizados. No todos, hay fundaciones de muchos tipos. Pero es verdad que suelen estar eh, muy focalizadas en lo local, pero piensan siempre desde lo global y además tienen una ventaja, eh, yo creo, frente, bueno, o, o, no, no ventaja, porque bueno, la administración tiene una estructura que por supuesto pervive en el tiempo, aunque haya cambios políticos, pero es verdad que la fundación eh, trata siempre o debería tratar siempre de pensar en el medio y en el, en el, en el, largo, en el largo plazo. ¿no? Eh, pero siempre reivindicamos que en sí mismas son, son una red, es decir, yo creo que esta idea de participación ha ido evolucionando, desde luego en España, cuando se habla de participación social se piensa mucho en la participación eh, política, pero eh, yo creo que cada vez más la sociedad civil española ha ido eh, actuando en distintas áreas, a través de asociaciones pero también a través de, a través de fundaciones, es decir, el hecho de que no sean entidades de base social digamos no significa que no tengan un apoyo social. hay fundaciones que tienen unas redes inmensas de donantes, lo cual es un apoyo social. pero es que están también los beneficiarios o los usuarios de las fundaciones que forman parte también de esa comunidad y de esa comunidad eh, o de esos colectivos a los que desde las fundaciones también se les integra ¿no? en, sus, en sus actividades. ¿no? Las fundaciones son también red, las fundaciones han sido siempre lo que hoy llamamos colaboración público-privada, pues eso es lo que han sido las fundaciones. Eh, nacen de la colaboración público-privada en el sentido de que es una iniciativa privada que suele tener un respaldo, podemos discutir si mayor o menor, pero que en todos los países y en España suele tener un cierto respaldo institucional, aunque solo sea porque la Administración tiene que decidir si lo que se quiere hacer es o no de interés general, que eso también plantea sus problemas, pero bueno, no es, no es el momento hoy de hoy de abordarlos, ¿no? pero son en sí modelos de eh, colaboración pública-privada, pero también yo creo que de colaboración con las empresas. ¿no? Yo creo que los patronatos eh, cada vez son más diversos y son precisamente esos patronatos también muchas veces los que integran esa participación, eh, esa participación social. Y en sí mismas, las fundaciones forman una red muy tupida. Cuando damos cifras, muchos de los que estáis aquí ya nos las habréis escuchado, pero es verdad que son un poco apabullantes, o a mí, por lo menos, incluso conociendo el sector, me siguen sorprendiendo. ¿no? Hablamos de más o cerca de 10.000 fundaciones activas en España. Activas. Yo creo que eh, probablemente sea menos. Es difícil determinar la actividad eh, y, y cuándo dejan de ser activas, aunque sigan existiendo, pero hablamos de 10.000 entidades, porque las fundaciones en España, además, son entidades, eh, no necesariamente las grandes fundaciones, sino fundaciones que nacen con una aportación pequeñita y que poco a poco eh, van creciendo. El empleo que generan las fundaciones en España es de 270.000 empleos directos, pero se estima que el empleo que generan entre empleos directos e indirectos, es cercano casi a los 600.000 trabajadores. El impacto económico se estima en 27.000 millones de euros, lo cual es un 2,4 del PIB español. Esto también cuando hablamos de cultura, todos hablamos de los PIB, al final ya no sabes si el 2,4 por aquí, el 0,5, el 1,5 de los otros, sumamos más del 100%. Pero bueno, yo creo que esto es una cosa que hay que, que, hay que reivindicar o por lo menos nosotros cuando nos relacionamos con las instituciones, esto pues les eh, bueno les, les hace pararse a pensar muchas veces en que tienen un sector delante importante, y sobre todo un sector bastante eh, articulado. Y lo, yo creo que la nota más característica del sector fundacional es eh, que su financiación es mayoritariamente privada. En el conjunto del tercer sector no pasa esto. Hay una gran dependencia. De fondos públicos. En el fundacional estimamos que cerca de un 80% de los recursos proceden de donaciones de particulares, de donaciones de empresas, de rendimientos de patrimonio o de la propia actividad que generan las fundaciones, toda la actividad de museos, galerías, eh, artes escénicas. Etcétera. Y esto es algo también que creo que nos hace muy únicos o que también sorprende porque dicen, oye, pues efectivamente, aquí hay un respaldo social, luego hay que descender a ver cómo es el respaldo social, pero aquí hay un respaldo social eh, importante. ¿no? Decía que la otra idea que quería un poco traer aquí era la de, bueno, se habla de participación social. A mí la verdad es que la palabra participación social me encanta, o la Asociación Española de Fundaciones nos encanta porque reivindicamos la idea de mecenazgo como participación social, hasta el punto de que en un momento dado, cuando... Bueno, ahora hablaré un poco de las reformas o de las no reformas, pero eh, nosotros propusimos, y es algo que desde otras plataformas también se, eh, se apoyó, llamar a la ley de mecenazgo ley de mecenazgo y de participación social. Primero, porque la ley de mecenazgo, lo que llamamos en España ley de mecenazgo, es una ley para todos los fines de interés general, no solo cultural. Entonces, yo creo que no está bien utilizada, es muy importante, por supuesto, lo cultural, pero no está bien utilizada la palabra y genera confusión, porque cuando hablamos de vamos a reformar la ley de mecenazgo, ya, ¿pero de qué estamos hablando? Uno está hablando de incentivos a determinadas actividades culturales, otros estamos hablando de las entidades sin ánimo de lucro en general. Entonces, la palabra confunde, pero sobre todo. Eh, igual que decimos esto del patrimonio somos todos, nosotros decimos filántropos podemos ser todos o somos todos. O sea, veo que tenemos algunas, eh, algunas frases recurrentes, pero es verdad, lo pensamos así. De hecho, en la ley de mecenazgo española yo creo que se ha aprovechado eh, mucho eh, la figura esta del micromecenazgo. Esto que se crea en el año 2015, eh, que se incentiva mucho las pequeñas donaciones. Eh, yo creo que es un modelo que está funcionando. Ahora daré algunas cifras, pero yo creo que está funcionando. Incluso diría que yo creo que desde el ámbito cultural todavía se puede aprovechar más. La ley del 94, la de, la de fundaciones, eh, que tenía también la parte de, de mecenazgo, se llamaba, sin embargo, ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que yo creo que era un buen nombre, porque lo de la participación privada en actividades de interés general pues realmente daba una idea ¿no? de qué era constituir una fundación o qué era aportar a una fundación o a una, o a una asociación. ¿no? Eh... Como menciona la ley de mecenazgo, pues algo tengo que decir de la no reforma. Digo, la no reforma es muy frustrante estar aquí hoy hablando de la no reforma porque la última reforma de la ley de mecenazgo, después de muchas vueltas, se quedó a tres días de su aprobación en el Senado con la convocatoria de elecciones. Eh, no era una gran reforma, no era una reforma en profundidad, pero por fin era una reforma y, sobre todo, una, era una reforma que ya metía algunos elementos eh, que hacían más reconocible el mecenazgo que realmente existe en la sociedad. O sea, y últimamente digo que estamos en el siglo XXI, tenemos una ley de mecenazgo del siglo XX y una ley de fundaciones del siglo XIX. Pues es lo que pasa con el mecenazgo. No sé si está en el XX o incluso en el XIX, que hay una idea de mecenazgo como esto que llamamos de la donación pura, simple, yo dono, pero me desentiendo, no quiero saber nada y si nadie sabe nada, mejor. Eso no es así. Eh, los ciudadanos donan, hay grandes donantes, pero hay muchísimos pequeños donantes, en España sobre todo hay muchos pequeños donantes, que quieren también establecer unos vínculos con la entidad a la que financian, que quieren conocerla, incluso que quieren que se les reconozca. Y la ley que tenemos en la actualidad no favorece ni da ningún tipo de seguridad en torno a estas formas de mecenazgo. Entonces, si la leéis, aunque no seáis juristas, veréis que, que no reconocéis ahí gran parte de las actividades tan imaginativas que se hacen en este tipo de entidades para eh, la captación de fondos. También comentó esto, bueno, eh, introducía además esta idea del mecenazgo de recompensa, que en, el, que en el ámbito cultural está más extendido, ¿no? Esto de, bueno, es donación si te doy algo, pero a cambio pues me haces un descuento, me regalas algo, tal, bueno, pues esta figura se metía ahí, se metían las gran parte de las donaciones en especie que no estaban claramente reconocidas, en fin, no era una gran reforma, pero tenía cosas buenas y había sido consensuada por el sector. De hecho, lo que hizo que saliera esa reforma fue la articulación de de nuevo de las redes, es decir, de las redes de entidades culturales, de entidades sociales, de fundaciones, de asociaciones, de captadores de, captadores de fondos. Algunos datos. ¿no? En España hay, yo no sé si os parece mucho o poco, pero hay 3.800.000 personas que declaran fiscalmente, con lo cual son datos muy ciertos. O sea, casi 4 millones de personas que han aplicado deducciones en su declaración de la renta. Me estoy refiriendo a personas, ya no a empresas. Y el incremento de donantes ha sido progresivo. Yo creo que con esto tenemos que seguir insistiendo, porque a veces desde las instituciones se nos dice: No, no sabemos si esto del micromecenazgo ha sido muy, muy, muy efectivo. Desde la IREF se ponen a analizar. Bueno, yo creo que ha tenido impacto y la prueba es que hemos ido pasando progresivamente de un millón donantes a dos millones y pico estamos en 3.800.000. millones la donación media es pequeña eso sí y ronda los 150-170 euros. una de las cosas que proponíamos era subir el concepto de microdonación a 200 euros. ¿no? haciendo un cálculo muy sencillo y pueden parecer migajas, pero si multiplicamos los 3 millones de donantes por 150 nos da 570 mil millones. Si lo subimos a 200, que psicológicamente hace que el que está en la donación por debajo lo suba inmediatamente, pues estamos hablando ya de 700. Eh, eh, perdón, he dicho mil millones, no, 570 millones y 760 eh, millones. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta es una figura y España nuestra me consta que lo está utilizando y creo que en eso es un ejemplo porque creo que en el sector cultural queda todavía recorrido, a veces se conoce más la reforma entre las ONGs de acción social que entre eh, las entidades eh, culturales y en cuanto a las redes internacionales yo creo que son importantísimas las redes europeas eh, yo creo que son, son claves no aparte de por conocernos entre nosotros en los sectores eh, porque es que incluso en materias en las que europa no tiene competencia se acaba influyendo en un montón de aspectos de lo que luego ocurre en los estados miembros. ¿no? Entonces, al final tienes que estar ahí, tienes que estar al día, tienes que incidir, hay que incidir en Europa. Yo creo que esto es, es fundamental. Nosotros lo hacemos a través de FILEA, que es una asociación de fundaciones europeas donde están las muy grandes fundaciones europeas, pero estamos también las redes de asociaciones nacionales de fundaciones. Nosotros somos 900 y pico, pero los alemanes, por ejemplo, eh, son muchísimos más, bueno, lo, lo sabréis mejor, pero son, son eh, muchísimos más. Y sobre todo porque es la manera de trabajar en aspectos, como habéis mencionado antes, eh, transfronterizos. ¿no? Vivimos en un mundo global eh, y la gente ya no, en el caso de la financiación privada de las donaciones, la gente ya no dona necesariamente a lo que tiene más cercano. Eh, la gente se mueve mucho por el mundo, de todas las edades, de todas las generaciones, y muchas veces estás en España, pero quieres financiar algo en Francia, o quieres financiarlo fuera de un país de la Unión Europea, o un estudiante que ha hecho sus estudios en otro país, cuando vuelve, quiere financiar la escuela en la que ha estado. Es decir, yo creo que el volumen de donaciones transfronterizas es cada vez mayor y ahí seguimos encontrándonos fronteras incluso dentro de la propia, de la propia Unión eh, Europea. ¿no? Eh, ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues bueno, se han dado pasitos. Yo diría que estamos casi más satisfechos con lo que se ha hecho en Europa que con lo que hemos conseguido a nivel nacional, por citar tres cuestiones que creo que son relevantes de este último periodo de la Comisión. Por una parte, el Plan de Acción para la Economía Social ha reconocido a la filantropía, a las fundaciones también, pero a la filantropía como parte de esa economía social. Se asocia mucho a la economía social, a las cooperativas, a algunas asociaciones, pero nos hemos subido a ese carro porque a veces ser muy puristas y. Introducir matices sobre bueno, la filantropía no es lo mismo que la economía social, algunas fundaciones. Bueno, pues si este es el carro el que está tirando Europa, vamos a ver si podemos engancharnos a él y ahí nos hemos, nos hemos enganchado. Ahora, durante la Presidencia española, se espera precisamente que el Consejo apruebe una serie de recomendaciones para el desarrollo del plan de acción para la economía social. El Comité Económico y Social Europeo en, eh, hace Tres, cuatro años, eh, 2020, emitió un dictamen sobre el potencial y el valor de la filantropía y de la acción de los ciudadanos en las actividades de interés general, que yo creo que fue un espaldarazo al sector. Y ahora se está desarrollando un instrumento que creo que es interesante para todos y para todas las redes, que no creo que salga en este periodo de la comisión, pero no parece que haya mucha discusión sobre él o hay bastante, bastante consenso, que es el Estatuto de la Asociación Transfronteriza Europea. Es decir, una figura eh, nacional, pero que incluya un tipo de asociación amparada por el derecho comunitario que actúe en distintos, en distintos eh, países. Porque, como digo, sigue habiendo, sigue habiendo dificultades. Eh, ¿Al final qué se hace? Pues todos acudimos a redes. Eh, algunos conoceréis, sobre todo si sois fundaciones, el, un proyecto que sobre todo ha liderado desde hace muchos años la Fundación Rey Balduino en Bélgica, que es Transnational Giving Europe, que es un modelo, yo creo que un poquito agresivo, ¿no? pero bueno. Eh, de donaciones para decir, oye, pues si tú estás en España y quieres donar a una entidad en Bélgica, pues tenemos en la red a una fundación española, se lo donas y entonces la belga eh, eh, le, le da la financiación, la española le da la financiación a la fundación que está en otro país. Yo creo que esto es un poco, bueno, pues es un poco matar moscas a cañonazos en y presionar ¿no? para que esto cambie, pero es una realidad y, y hay casos de colaboración. Y nada, voy, voy concluyendo. ¿no? Como decía, bueno, creo que las entidades no lucrativas son eh, un gran vehículo para el trabajo en red, en muchos ámbitos, y yo creo que también en el patrimonio. Creo que hay que seguir reivindicando el mecenazgo como forma de participación social actuar en lo, en lo local, pero pensar desde, desde lo global y casi siempre en estos casos, sobre todo en todos los foros gallegos, acabo con una frase de concepción arenal. Eh, que yo creo que su libro sigue estando de actualidad, o sea, La beneficencia de la filantropía y la caridad. Hace unas eh, distinciones entre lo que es la filantropía, lo que es la caridad y lo que son las instituciones, que sigue siendo, yo creo, eh, muy acertada y que también habla de redes. Y dice: Suprimid la caridad y la filantropía o aisladlas, y la obra del Estado es como un esqueleto descarnado. Suprimid este esqueleto y la obra de las corporaciones y de los individuos no tiene consistencia. Pues nada, en eso seguiremos. <laughs> Muchas, muchas gracias Isabel. Le doy ahora la palabra a Esneska Mihailovic. Perdona Esneska, tu apellido de, de casada no lo sé pronunciar. Eh, ella es la secretaria general de, de Europa Nostra, muchos la, muchos la conocéis y ella tiene… Una larga experiencia porque ha visto cómo se transforma desde el concepto de patrimonio hasta incluso la el peso de la política cultural en la política de Europa. Tú eres muy activa, has sido siempre muy activa, incansable defensora de la necesidad de colocar la cultura en el medio de la política y el patrimonio en el medio de las políticas culturales. Eh, eso es, eh, comenzó yo desde de, de, de la experiencia que tengo de mi relación contigo, empezó en Madrid cuando hicimos la Asamblea General de Europa Nostra en el año 2016. Que tuvo, que tuvo lugar en Madrid, hicimos aquel manifiesto de Madrid sobre la participación social en 2016, eh, pero te he visto incansablemente participar en todas las mesas, en las, en las instituciones con... Con eh, la Unión Europea, sobre todo en, en la participación de cartas, en manifiestos, el último el manifiesto de Venecia del que nos hablaba Germán esta mañana que, es, que es, eh, ha sido tan importante. También en tu relación con ICOMOS, por ejemplo, en, en, para la, la redacción del el patrimonio, el libro verde de, del patrimonio cultural con, en, con eh, fundamentalmente con ICOMOS. Eh, yo eh, es, te, sé que tienes una larga experiencia, nos hablarás ahora de ello. Y la última y la gran que creo que al, eh, a nuestros participantes les va a interesar mucho, que es hablar del, del Hub del new, del, y la relación del Hub con otras instituciones europeas, como la New European Bauhaus, etc. Tienes la palabra. SNESCA hace el gran esfuerzo, ella es, como Germán, admirablemente, no nos pasa así eso a otros españoles, ella es plurilingüe. Eh, eh, pero su, ella es serbia, vive, vive en Holanda y en Bélgica eh, y habla con un magnífico español, pero eh, tiene licencia para hablar en la lengua que ella quiera. Por lo tanto, um, ya hemos visto que Germán hablaba un maravilloso castellano esta mañana. Eh, Esneska, tienes la palabra en la lengua que tú quieras. <laughs> Muchísimas gracias, um, querida Araceli. Eh, queridos amigos eh, eh, españoles, es una, un, un gran placer eh, eh, estar eh, aquí eh, eh, junto a mi presidente ejecutivo. Mi español no es tan maravilloso como oh, oh, uh, Hermann, pero eh, eh, a, hago un, uh, un esfuerzo en un homenaje, homenaje a, a, a España Nostra, a, a este país maravilloso. Um, e Araceli, primo, uh, uh, quiero decir uh, que eso es una tradición. Es una tradición uh, de celebrar juntos. Los eh, aniversarios de nuestras organizaciones. Eh, en 2016, eh, en Madrid, eh, Europa Nostra ha organizado un gran congreso. De, de, de la sociedad civil eh, ocupada en el campo del patrimonio cultural en Madrid. Y eh, el enano, eh, el, el aniversario, 40 años de, de actividad de, de, de España Nostra, era un, una ocasión extraordinaria con nuestro presidente, Maestro Plácido Domingo. Uh, era un, una ocasión extraordinaria de, 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 de celebrar nuestros premios, laureados, pero uh, de, 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 de hablar uh, y de promover uh, esa, esa temática de participación social. Eso es una temática muy importante para Hispania Nostra. Uh, y su, uh, con, con liderazgo, uh, Araceli, uh, siento que. Per como presidente, como uh, su tu liderazgo, de, de, de promover uh, esta temática de, de la participación social. Y como, como Herman ha dicho, es, uh, es Europa nuestra y la, la razón de ser es hacer la participación social. De, 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 de meter junto uh, la, la gente, asociaciones y fundaciones en toda Europa, no solo la Europa de la Unión Europea, la Grande Europe, uh, uh, y de, 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 de meter le, le, la, la voz uh, junto. De uh, eso, uh, nosotros hemos uh, uh, hecho el aniversario con España Nostra. Muchas gracias a España Nostra de organizar este Congreso como contribución al aniversario 60 años. 60 años es un gran camino. Estamos eh, en, en Santiago de Compostela, eh, hablamos mucho de camino eh, de Santiago. Eh, eh, quiero, quiero hacer un, un puente eh, de esta imagen del camino de Santiago, el nuestro camino de esta participación social eh, de nuestro movimiento por patrimonio cultural la primera y la última uh, uh, vez cuando solo uh, 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 visitado Santiago era 86 como joven estudiante de Yugoslavia yo he estudiado Derecho Europeo en Francia y no sí con todos los compañeros estamos arribado en España Año, el primer año de la adhesión de España en la Unión Europea. Y para nosotros, conocer el patrimonio cultural. Y cuando llegué a Santiago, nunca olvidaré, como si nunca olvidaré, el momento de poner mi mano a la columna, de, entrar en la catedral, mi mano a esto. Uh, la parte de la columna donde se ve de la trace de millones y millones de manos de peregrinos que son arrivados de toda la parte de Europa y del mundo y, y de meter mi mano y me diré, yo uh, tiens la mano de todas esas personas de siglos, de siglos, hay una continuidad. Penso che questa sensazione era un po' il destino per me, di per questa missione di attivismo, per me, missione della mia vita in Europa nostra. È un cammino, è una cadena, una cadena di molte mani, di molti attivismo a livello locale, regionale, nazionale, europeo, per arrivare a un risultato. Un risultato oggi. En 2023, cuando leo, ¿leo? leo? Cuando leo la, el texto de la declaración de Cáceres, la presidencia española de la Unión Europea, leo ese texto y e no puedo, puedo creer. ¿Cómo se Es un texto, un texto más poético que hoy. Ma, mai, mai, mai. Jamas, eh, jamas, eh, una, una istituzione europea ha scritto sull'importanza della cultura. Eh, non so se l'autore di questo testo è eh, presente qui, era una, una donna o un signora o un signor molto, molto ispirata. E questo testo, però, per arrivare a questo riconoscimento dell'istituzione, ha molto... Uh, 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 necessito molto uh, lavoro, come lavoro e, e una luce continua. E Cristina, uh, Cristina Corti, uh, um, Guterres, Cortines Guterres, a me uh, è una persona che era la deputata europea. E un tempo che Cristina era deputata europea, era l'unica voce nel Parlamento europeo che... Hablaba de la importancia vital, vital, fundamental de este patrimonio cultural común y de la necesidad de la responsabilidad compartida para, para la preservación y la valorización. Cristina, buena noticia. Hoy muchos más eh, diputados europeos ah, hablan, no solo hablan. Lottano per, per, per il patrimonio culturale e esso è es il risultato di persone eh, politiche come Cristina e un risultato di una pressione continu continua, continua del de, de nostro movimento e di questo cammino che eh, eh, abbiamo fatto eh, insieme. E eh, una, eh, una etapa eh, chiave. Una etapa, Un etapa clave di questo cammino era 2018, l'anno europeo di patrimonio culturale. E posso dire che non era una cosa ovvia, ovvia, si dice ovvia. Uh, eh, presidente della Commissione europea Juncker, oh no, non abbiamo, uh, non, abbiamo uh, non, uh, non, non è una cosa che l'Unione europea ha, ha necessita, uh, però Uh, con il Parlamento europeo, con Europa nostra, con Hispania nostra, Habíamos ah, um, um, ah, utilizado uh, no, nuestra, decir, el poder, y po y poder, poder de, la, de la sociedad civil, de la participación social, para, um, uh, para comunicar que, que es necesario y urgente, no solo necesario, pero es urgente con todos los desafíos de, de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la democracia, de la paz. Uh, non, Uh, no podemos, non podemos, non podemos uh, dejar uh, la cultura el patrimonio cultural uh, como con una cosa periferal tú has es eh, eh, siempre de, eh, debemos prender, eh, prender la cultura y patrimonio para, para dar un, un plazo central no podemos construir la Europa o no podemos eh, um, eh, construir las relaciones internacionales eh, a nivel global eh, sin, sin cultura. Um, Año europeo del uh, patrimonio cultural, congreso en Berlín, en Berlín donde Hermann era uh, electo co como presidente ejecutivo. Una gran era la, 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 la reunión la la más grande de, de to, internacional, europea, de, toda, uh, de todo el año, eh, y con, uh, con una llamada a la acción de Berlín. Uh, y esta llamada a la acción para la Unión Europea era útil, de decir, ah, hay, hay una, no es Bruselas que ha dicho que debíamos, es la, la gente la, la, eh, que, que se ha organizado para llamar a la acción, e, 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 una llamada a la acción por el uh, reconocimiento del patrimonio cultural, no solo como sector, solo como eso es un sector, eh, 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 debemos defender, no es un aprocho, un aproxo, un aprocho sectoral, patrimonio cultural en un vector, en un vector de desarrollo sostenible. Es un vector de inclusión social, un vector de paz, un vector de democracia, de cohesión y un vector para llegar a todos los objetivos estratégicos de la Unión Europea. Y esto era el cambiamiento de narración, sí. de narración, de narrativa, de, de uh, nuestro lobby para el patrimonio cultural, insieme con Hispania Nostra y muchas otras organizaciones. Uh -huh. Y dopo, um, uh, después, no dopo, después, después, sí. uh, uh, después, um, uh, cada año, cada año, uh, después de, Be de Berlín, París. Eh, Manifiesto de París, eh, 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 era el año de las elecciones europeas. Dunque, eh, entonces, una, un, un mensaje eh, muy importante de la dimensión política, de, 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 de la significación política del patrimonio cultural cuando, eh, cuando hablamos de, de, del futuro de la Europa. Después, ha llegado la pandemia, pero. Durante la pandemia, gracias a, a, a las redes eh, digitales, eh, la movilización eh, non, eh, 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 habíamos um, hecho una intensificación eh, con todas las uh, otras uh, um, redes, eh, organizaciones europeas e internacionales, um, junto a la European Heritage Alliance, um, 50 redes que nosotros um, hemos hecho uh, junto uh, una, una, un manifiesto de, de Europe Day, de, del Día de Europa, 9 de mayo, de, de, y durante la pandemia, uh, de decir, debemos utilizar el uh, um, de poder de, de vincular. di mettere la gente insieme, in un, un momento quando la gente era a casa e, e no, non poteva essere insieme, di de dire que che questa cultura e questo patrimonio è un, uh, un vincolo uh, attraverso le frontiere, le la, la, frontiere. Poi, nel 21, um, la, la, la sfida del cambiamento climatico, la sfida della mobilizzazione Uh, per, per l'azione climatica. Non è solo una sfida tecnologica, è una sfida culturale, è una trasformazione culturale della nostra, nostra vita um, uh, per uh, questa trasformazione verde e la, una, uh, per, per um, ottenere un'azione una climatica effettiva. E questo nel uh, 2021 Con ICOMOS, con Climate Heritage Network, eh, hemos publicado, también eh, con, con la colaboración de UNESCO, eh, un European Cultural Heritage Green Paper. Es la, la primera vez eh, que Europa Nostra eh, dice que el patrimonio cultural sí es en peligro con el cambio climático, pero no es solo una cuestión de peligro, es una cuestión que nosotros... Il patrimonio culturale fa parte, fa parte, si dice, fa parte della soluzione e invertir l'approccio e di dire che senza cultura, senza patrimonio culturale non è possibile di, eh, di avere il risultato eh, in questo European Green Deal e di questo, questa trasformazione eh, climatica. Y uh, e, e, oh, dos, dos años después, um, uh, ayer, ayer uh, junto a una gran serie de, de organizaciones, junto a España Nostra, um, hemos publicado uh, una llamada, uh, aquí el texto, una llamada a la acción mundial, no solo a, a nivel europeo, um, uh, que es… Uh, uh, Llamada mundial para poner en el corazón de la acción climática al patrimonio cultural, las artes y los sectores creativos. Uh, eh, dicemos que eso es un camino audaz, pero necesario, hacia la movilización de soluciones creativas e imaginativas para abordar la crisis climática. E esa llamada uh, mundial, ayer era 8 de noviembre, tras un mes... 8 di dicembre eh, in Dubai, eh, dove sarà il COP, COP28, c'è eh, una riunione eh, ministeriale, per la prima volta una riunione ministeriale eh, dei ministri di de cultura per parlare. Y esperamos con esta llamada mundial, um, esperamos que muchas más organizaciones uh, estén prontas a firmar y uh, e apoyar uh, esta movilización, um, que al final, a nivel de, de la gran movilización de, de Naciones Unidas, habrá uh, um, uh, un reconocimiento formal di questo ruolo chiave eh, della de cultura e di patrimonio culturale in eh, la mobilizzazione per l'azione climatica. Um, per finire, uh, l'European Heritage Hub, questa è una grande sfida eh, 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 sono molto felice eh, che Europa nostra um, Um, per su aniversario, 60 años, 60 años uh, eso es un año cuando la gente va a la pensión. Europa Nostra dice, no, 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 no vamos a la pensión, uh, vamos a intensificar, a amplificar, a profundizar uh, la acción. Um, y uh, este proyecto es un proyecto pilota um, uh, votado por Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo um, ha, ha entendido, ha entendido eh, que no podemos uh, asegurar la, una legacy, como se dice? Lasting legacy, what is that in English? En español, una, una continuación de, la, uh, ley, de, le, de las leyes. Le, le, Legado, legado la, de, del año europeo de patrimonio cultural eh, sin una, una grande plataforma eh, independiente, autónoma de las uh, instituciones eh, que mete insieme, eh, junto, eh, la, la actores diferentes: la sociedad civil, actores eh, de autoridades locales y regionales. Eso es una, una novedad. Es una no, no, novedad. Uh, um, la voz de la sociedad civil con la voz de las autoridades locales regionales es muy importante. Que el presidente de la Junta de Galicia era presente para la per, la, per, la apertura, no la apertura. La, um, e, um, e nosotros en este consorcio, gran consorcio. Um, habemos uh, Eurocities, una gran red, uh, red uh, de, de ciudades, grandes y menos grandes. Um, una una gran red que se llama ICLEI, uh, y una red de, de um, auto, um, autoridades um, locales uh, para uh, la sostenibilidad uh, y también uh, la organización de eh, las ciudades de patrimonio mundial. Es una organización que existe 30, 30 años. El año próximo, grande congreso de esta organización en Córdoba, en España. Con España Nostra debemos, debemos eh, hacer mucho participación social para eh, participar en este convenio. Eso, eh, eso, eh, esa alianza eh, eh, será muy importante para um, intensificar, uh, e, e, dar más fuerza a esa voz uh, uh, de, de patrimonio cultural. Para hacer el reconocimiento, del rollo del ruolo de patrimonio cultural para la transformación, he hablado de la transformación verde pero hay la transformación social, la transformación digital y hay un rol muy importante en todas esas transformaciones, las triple transformaciones de la sociedad y el rol de patrimonio cultural. Um, y ese, ese proyecto, España Nostra, es socio de consorcio con, con un eh, foco especial en el rol de la juventud. Eso es muy importante. Pienso que uh, el, el sábado uh, escuchamos la, la ponencia sobre su, 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 esta dimensión muy importante. Y uh, la idea y la ambición de este European Heritage Hub es también, como Herman ha, ha, ha presentado, de hacer de, de una cierta descentralización de nuestra acción. Uh, e the, the, um, the, the empower, huh? you say the empowerment the uh, de, 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 la, de, de, de las ciudades e hemos uh, ya hubs in Cracovia to uh, para aiutare la in Europe Central and e Oriental with everything che passa en Ucrania, muy importante, de, de, con, nostro, con nuestros amigos y colegas de, de Polonia, uh, de, 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 de ayudar con movilización, de ayudar a nuestros amigos en uh, Ucrania. Um, Atene, toda la parte del sudeste uh, de, de Europa, uh, países balcánicos, muy complicado. Yo, yo vivo por la, la, la jornada de celebrar con vosotros que Serbia viene eh, a la Unión Europea, pero hay muchos problemas. Eh, el, la, el patrimonio cultural no lo he utilizado sufic suficientemente para, eh, para reforzar eh, la integración. De países eh, balcánicos o de los países del Cáucaso, se dice. Yeah. Dunque, una, un rol ruolo para Atene, un rol para eh, Lisabona. Estoy uh, muy, muy contenta que Guillermo Tolivera Martín será con nosotros mañana. Uh, la, la, um, uh, Lisabona y e, el sindaco, sindaco si dice, ¿cómo se dice? Al, alcalde. Lisboa Sintra. Cómo se dice el mayor mayor is el alcalde alcalde alcalde, alcalde de, de Lisabona es muy muy um, um, hay un compromiso muy muy fuerte uh, con nosotros la, la fundación Gulbenkian uh, el el, el, um, el rol de fundaciones muy importante Dunque, un, uh, um, entonces una, una, una ambición es un un desafío un desafío uh, de construir mucho más puentes Uh, a través de los actores y los programas. Hay muchos programas europeos uh, financiados uh, con Europa, pero no hay una fragmentación. En fragmentación en siempre una debilidad, se dice, una debilidad, um, weakness, weakness. Debilidad, debilidad. 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 Uh, y, y eso y pa para pasar a nuestra nueva fase, una nueva... Década de nuestra acción, y de nuestra participación social, eh, es muy muy importante de construir muy fuertes puentes eh, tras nuestra acción y a, a todos los niveles, de locales al global. Eh, muchas gracias, Enesca, eh, por ajustar el tiempo. Y le paso ahora la intervención a, a Juan Guillermo Martín, eh, que representa, como, como os decía al principio, hemos intentado eh, siempre que en torno a un tema haya una participación europea, que representa en este caso SNESCA, una española, que representa Isabel, y una de América o de Iberoamérica, que en este caso representa a Juan Guillermo Martín, que es el coordinador de, del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Norte de, de Colombia, en, en Barranquilla. En Barranquilla. Eh, él es antropólogo de, de formación de la Universidad Nacional de Colombia, con un doctorado en patrimonio histórico y natural por la Universidad de Huelva, en España, becario de la National Geographic Society, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología, de Innovación en, en Panamá y en European Research Council. Él obtuvo un Senior Latin American Scholar Award en 2016 en la Smithsonian Tropical Research Institute. Es, supongo que tú podrías hacer tu conferencia en inglés, o sea que podríamos. O sea, pero eh, eres director del Museo Mapuca de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, y actualmente eres profesor asociado y coordinador del Laboratorio de Arqueología de esa misma universidad. Tienes la palabra como representante de América. Araceli, muchas muchísimas gracias por la presentación y por supuesto a Hispania Nostra por la invitación para ser parte de este, de este Congreso eh, en el que quizás más de lo que yo pueda aportar es lo que voy a, a y estoy aprendiendo con, con las participaciones que me han precedido y con lo que he escuchado y podido conversar con, con todos. Así que eh, muchas gracias, de verdad un gusto estar aquí en, en Santiago, eh, que no conocía una ciudad que maravillosa, un espacio ideal para eh, hablar sobre patrimonio eh, compartido y sobre responsabilidad compartida, pues tengo que decir que, que la responsabilidad, eh, una parte de la, de, de, de la responsabilidad en este sentido, en temas patrimoniales, la tiene la academia y creo que por eso es que estoy de alguna manera eh, representándola a, aquí eh, y desde la investigación arqueológica. Eh, en el sentido de que, eh, pues hay que decirlo, el continente americano fue el, el último continente ocupado por los seres humanos. Eh, hemos recuperado buena parte de la información y de la historia eh, profunda del continente a partir de la investigación arqueológica. Eh, sabemos eh, que, que, que los seres humanos llegan... Eh, algunos ya se atreven a decir hace 30 mil años. Los más conservadores eh, sugieren que hace 16 mil años. El hecho es que es una, una larga historia de presencia del ser humano eh, en, en este continente que, eh, que por supuesto, generó procesos eh, paralelos al resto del, del planeta, como la domesticación de las, de las plantas, plantas fundamentales en nuestra vida actual, como el maíz, como la papa, me acordaba desayunando la tortilla española, que sería la tortilla española sin la papa domesticada en los Andes eh, americanos, eh, eh, y ni hablar pues, del tomate, el aguacate. Eh, eh, otra serie de plantas que se domesticaron en ese, la, en ese largo proceso de desarrollos sociales humanos que se dieron en, en América y que dieron paso, eh, por supuesto, a la adaptación de los seres humanos a ambientes muy diversos, dar respuesta. A, a esa diversidad de biológica y ambiental de, de América eh, con organizaciones sociales, políticas que fueron de la jefatura, cacicazgos, eh, ciudades, estado, incluso imperios, con el desarrollo de infraestructura eh, hidráulica, por ejemplo, en eh, sistemas de canales y camellones eh, que se desarrollaron en tierras bajas tropicales y que fueron extremadamente eficientes. La construcción de arquitectura eh, monumental, pirámides, palacios que tenemos sobre todo en la región mesoamericana y en la región andina, eh, y, eh, y una serie de, 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 de desarrollos sociales y culturales que finalmente nos hacen eh, lo diversos que somos en, en América. Eh, ese, ese proceso que de alguna manera va a cambiar... Eh, eh, Sustancialmente con la llegada de, de los europeos a, al continente americano a partir de 1492, en donde algunos de estos procesos se interrumpen, se rompen, otros se transforman, eh, y, y, y finalmente eh, empezamos a vivir luego eh, tres siglos de historia común eh, eh, que. que se ha utilizado, se ha mal utilizado en algunos casos desde una perspectiva eh, política, por supuesto, pero es, es, una, es una historia eh, en la que, primero, pues me permite estar aquí, conversar con ustedes en castellano eh, y, en, y en poder, además. Eh, eh, sentirnos representados de una serie de, de obras y de infraestructura que quedó en este continente americano resultado de la presencia eh, española en, en este continente. Y creo que eh, eh, aquí aprovecho para hacer un, un, eh, una publicidad a un, a un libro maravilloso que deberían leer, que es eh, 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 Un imperio de ingenieros, un libro de... Felipe Fernández Armesto y Manuel Lucena Giraldo, que, que, que nos hace pensar sobre el, el, la inversión de, de tiempo, de esfuerzo que hizo el Imperio Español por consolidar una serie de infraestructura en América, caminos. Eh, eh, edificios de, de, de administración pública, eh, sistemas de fortificación que son tan conocidos y tan llamativos en el, en el Caribe eh, y de los cuales eh, nos sentimos nosotros profundamente orgullosos, hacen parte de nuestro patrimonio, se han convertido en patrimonio mundial y han sido motor de desarrollo, como bien lo dijo Snezca, de desarrollo social, de desarrollo económico, turístico, que ha beneficiado a, a una parte importante de la, de la población. Eh, y creo que, por supuesto, esa, esa historia eh, común, esa, ese patrimonio compartido, pues hay que valorarlo eh, desde, desde la perspectiva actual, entendiendo, por supuesto, que, que, ese, que ese pasado eh, diverso tiene sus matices, no es blanco, no es negro, hay una cantidad de, de grises en, en medio de los dos y, y la responsabilidad nuestra como académicos, por supuesto, es la de eh, garantizar que ese, que ese conocimiento que tenemos del pasado, desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, tenga una amplia difusión en las generaciones futuras, se entienda el, el contexto histórico en que se dieron estas cosas. Y lo, lo digo porque pues eh, a partir de, 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 la, de la pandemia y de toda esta crisis social que, que se hizo, se agudizó en, en, en América Latina y particularmente en, en Colombia, terminó desembocando pues, una serie de, 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 de hechos eh, simbólicos, de tumbar estatuas eh, asociadas eh, digamos, con la presencia española en, en en Colombia y en América que, que finalmente no borran. Y ni borrarán esa historia común, eh, y sobre todo de, de, de grupos de, de jóvenes eh, muy entusiastas, pero que desconocen buena parte de, ese, de, de, de nuestra historia, de, de que somos resultado de una serie de procesos eh, que van eh, más allá de, de la simple llegada de, de, de los europeos al continente americano y, y, que, y que puedan entender en ese contexto histórico lo que significa para nosotros esa, esa complejidad histórica y entender, por supuesto, en ese contexto y no desde nuestra perspectiva actual, eh, eh, juzgar eh, eventos del pasado. Insisto, el, 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 alguna vez lo, 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 lo dije y hay un. Hay un seguramente ustedes, la, no, los, los más jóvenes, conocerán ese, ese reggaetón de, de, de Daddy Yankee que dice que lo que pasó, pasó. Ya, no hay nada más que hacer. O sea, es, 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 es un tipo claro en esa, en esa frase que la repite doscientas mil veces en la, en la canción, creo que no tiene más la letra, pero, pero al final está claro: ya pasó. Tenemos que superarlo, tenemos que entenderlo, vivir con, con ello y a partir de eso eh, tener la posibilidad de construir eh, 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 puentes. Eh, que nos que nos conecten. Yo creo que el, en el caso de, de, de América, el, el, el patrimonio eh, resultado, digamos, de, de la colonización eh, española es, es clave. O sea, no podemos desconocer, por supuesto, la gran cantidad de centros históricos que seguramente cuando quienes no han ido a América eh, eh, y lo hagan desde, desde España, pues eh, se van a sentir realmente conectados si están, no sé, en Antigua, Guatemala o en Ciudad de México, o en Lima. O en Cartagena de Indias, o sea, el, 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 es como estar, no sé, en Cádiz, por ejemplo. O sea, la, 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 la cercanía y la conexión son eh, realmente eh, evidentes, saltan a la vista y son ese tipo de cosas las que definitivamente eh, deberíamos reivindicar. Es el lenguaje, como ustedes bien lo dicen, del respeto a la diferencia, por supuesto, la posibilidad de, de, internet, de entendernos en esas diferencias, de, de luchar contra la, la desigualdad que quizás en América Latina es mucho más evidente, eh, desafortunadamente, que, que Europa, y, y, y establecer esos puentes de comunicación que nos permitan reivindicar ese, ese pasado eh, común, esa historia común y ese patrimonio compartido que, que, que tenemos. Entre en, en, en estos países eh, iberoamericanos. Yo tenía aquí unas notitas para ayudarme. Eh, ah, bueno, ahí, ahí aparecen simplemente como eh, saqué algunas, algunas imágenes de, 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 esos, de esos paisajes de esos patrimonios eh, eh, compartidos que, que tenemos y que, y que finalmente pues, eh, nos, nos evocan eh, ese, esa, esa historia eh, eh, común eh, eh, para, para hablar del caso de, de de, de las organizaciones civiles y de lo que representa también la, la responsabilidad común eh, directamente de la sociedad civil, pues en América tenemos una, una cantidad también eh, numerosa de fundaciones, eh, no tantas de ellas asociadas o articuladas al tema de, de, de patrimonio cultural, pero las, las hay. Eh, sin embargo, todavía la agenda asociada con el tema de patrimonio eh, cultural está regida básicamente por las instituciones eh, públicas, ministerios de, de, de cultura eh, o institutos nacionales de cultura, son los que eh, de alguna manera eh, marcan la línea, la pauta de, eh, de, de las políticas públicas asociadas con el patrimonio y desafortunadamente en muchas de ellas, eh, pues es una agenda política particular, ya sea. De izquierda o la de derecha, la que finalmente eh, marca el, el, el camino eh, de ese patrimonio. Hace falta, por supuesto, la participación activa de la sociedad civil, como la veo eh, eh, claramente eh, presente en este, en, en este Congreso, en donde la gente se involucre de una manera eh, más activa, o sea, eh, si, eh, en muchos casos y salvo contadas excepciones de que conozco de, de, de Experiencias en, en Colombia, una particular en la capilla de Siecha, esto es en el altiplano eh, cundiboyacense, cerca de Bogotá, en donde finalmente la, la gente eh, le hizo eh, eh, frente a la explotación minera a partir del patrimonio eh, eh, arquitectónico, el patrimonio cultural. Eh, eh, se dio cuenta que una pequeña capilla doctrinera que estaba en medio de la explotación minera podría ser, podía ser el camino para eh, limitar eh, la actividad minera, eh, consiguiendo la declaratoria como bien de interés eh, cultural y garantizando que alrededor de ese patrimonio se creara una, una zona de, de protección que impedía, por supuesto, la actividad minera. Entonces, un caso concreto de organización eh, campesina, comunitaria, que... Eh, eh, Uh, aprovechando el patrimonio. Eh, protege, digamos, ambientalmente una, una región. Y en el caso del Caribe colombiano tenemos otro, otro ejemplo eh, que es, es bien interesante eh, y es el Museo eh, Comunitario de San Jacinto, eh, una organización también eh, local. Eh, San Jacinto es un pequeño municipio muy cerca de Cartagena de Indias que vivió eh, la violencia eh, del, del país de una manera eh, muy fuerte, el conflicto armado interno, primero con el... Eh, las FARC, después con los grupos paramilitares eh, que eh, atacaron, digamos, de manera indiscriminada a buena parte de la población y, y la gente le hizo frente a la guerra desde el patrimonio arqueológico. Eh, San Jacinto se reconoce arqueológicamente a nivel continental como la cerámica más antigua de América. Y es donde se inventa la, la alfarería en el continente, y, eh, y eh, la, 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 la sociedad se, 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 se amarró digamos, a, este, a este evento importante que marca, por supuesto, un cambio en la trayectoria de los pueblos prehispánicos americanos eh, y consiguió consolidar un museo y a partir del museo desarrollar una serie de actividades sociales que le hiciera frente a la, a la guerra. Y se ha convertido en un ejemplo no solamente nacional, sino internacional sobre, eh, sobre la organización eh, comunitaria en torno al, al patrimonio. Entonces, eh, eh, hay esas iniciativas así eh, eh, esporádicas, eh, atomizadas, que no tienen una articulación real, eh, que difícilmente desde el, desde el Estado se ha conseguido también articular y respaldar esas esas organizaciones y, y por supuesto ese llamado que, que hicieron ustedes a la América Nostra o a la Colombia Nostra porque pues la, la América es bastante diversa eh, eh, todavía, eh, pues está como abierta la, la posibilidad de, de finalmente eh, ir pensando con la experiencia y el respaldo de, de Europa y de Hispania en, en conseguir eh, eh, concretar una organización de este tipo que nos permita aglutinar a esas otras fundaciones que velan por el patrimonio eh, cultural de, de, de nuestro continente y conseguir, eh, por supuesto, esto seguramente no lo veré yo en 60 años, pero algo así como lo que tienen ustedes aquí en Europa y en España. Así que, eh, eh, pues para no extenderme, eh, nuevamente reitero mi agradecimiento y más bien dejo como el espacio para que podamos conversar eh, y discutir con, con los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la, como veis en la mesa es la intención que teníamos que era el mostrarles el amplio espectro del tema de la participación social eh, que nos ha presentado Isabel en España a través del mundo del enorme mundo de las fundaciones y el diverso mundo de las fundaciones, es Nesca a través de la enorme red y ahora era el, la, la nueva red. Eh, en Europa de, de asociaciones y participación social y la americana. Pero eh, seguro que a ustedes les, les, ha, les han sugerido eh, preguntas, eh, reflexiones y que queremos compartir con ustedes. Así que es el momento de, del diálogo eh, y de, de la participación de ustedes o de vosotros. Sí. Eh, hay un Ana, ah, ah, bien, perdón. Hay un. Ah. Si no les importa, les les pido que se presenten. Sí. Sí, eh, te importa presentarte, por favor. Eh, me llamo Lucas, vengo sí. con mi instituto desde Madrid. Sí. Del Santa Teresa de Jesús. Uh -huh. Y como el propio nombre de la mesa indica, eh, es un, una responsabilidad compartida. Pero para las inversiones, para la restauración y la protección de los, de los monumentos y, y de todo en general, se ha hablado solo de, de cooperativas, incluso de academias. Eh, yo, como individuo, ¿Cómo podría aportar o invertir para la protección y la restauración de, de estos de manera individual? Uh -huh. eh, Isabel, quizás sí, tú, 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 tú que estás más próxima a las a la leyes de mecenazgo pues... le, puedas, le puedas responder. Ya, gracias. Lo primero yo buscaría qué es lo que quieres proteger o en qué quieres colaborar y ver qué institución, si es una institución pública o privada la que puede estar detrás de, de la restauración, de la recuperación o de la puesta en valor, no como decimos ahora. hay muchas fundaciones, por ejemplo, que sí que están recuperando espacios, eh, monumentos de todo. y, y si no, también promover y buscar el apoyo de alguna de estas instituciones y, y sumar a todos los que seáis o queráis eh, pues movilizar recursos. Eh, a veces no es alguien que esté ya haciendo algo, sino alguna institución que no necesariamente tiene que ser pública, que, que pueda apoyar ¿no? eh, eso que buscáis. No digo que sea fácil. Eh, y luego ya puedes colaborar en muchas entidades que ya existen, vamos, que se dedican o bien a, a, a sensibilizar acerca de la importancia del patrimonio o acciones concretas, pero redes como las de Hispania Nostra, pues también. Una gran ayuda está en la, en la tecnología, es decir, en las buscar también en, también. en las páginas web. Eh, de, de las instituciones que te dan mucha más que te proporcionan gran información ahí la tecnología es un gran apoyo eh, para nosotros en el sistema eh, la difusión eh, el, a través de, de la página web de las redes sociales etcétera ha sido siempre un gran apoyo hay que utilizarlas son son nos, nos pueden ser muy muy útiles había otra palabra Muchísimas perdona María gracias. Luisa. Sí. hola buenos Buenos días. Eh, primero, enhorabuena a todas. Muy interesante. Gracias. Mi nombre es Pilar Rival Simó. Soy, en estos momentos, desde hace unos meses, directora general de Patrimonio e Interpretación de la Ciudad del Ayuntamiento de Palma. Y, por lo tanto, muy interesada en todo lo que se está planteando aquí. Eh, tengo una pregunta-observación para SNESCA. Eh, me ha interesado mucho la relación entre cambio climático y, eh, digamos, biología-medio. Y pienso que en este momento la dieta mediterránea, que en 2010 ya fue incluida en la lista de patrimonio de la humanidad de UNESCO, material. es una guía muy importante, puesto que está vinculando medio con los recursos naturales y también con la tradición, por ejemplo, de sentarse en la mesa, unirse, estar juntos. En estos momentos de globalismo de hábitos culturales, incluso gastronómicos. En este momento de dispersión de las familias que unos comen delante del ordenador, los otros comen en un eh, no sé dónde, en un restaurante, otros en el trabajo con una fiambrera y se pierden incluso esas costumbres que son patrimonio inmaterial también, me gustaría saber qué estrategias se podrían seguir para desvincular una globalidad, vamos a decir, de, de, de orden, por ejemplo, pues de compartir eh, recursos como son el tema de las telecomunicaciones y la informática, pero preservar la diversidad cultural de cada zona geográfica. ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podríamos seguir? ¿Cómo incorporamos estas cuestiones a nuestros discursos. O sea, por ejemplo, yo tengo a mi cargo crear un centro de interpretación de una ciudad, de la ciudad de Palma. Y me parece que aspectos inmateriales en este momento eh, son muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos eh, desarrollar estas estrategias? Gracias eso es un, un punto muy importante, eh, eso, equilibrio eh, de la globalización, pero no perder, no perder la, la identidad, de la diversidad cultural eh, de la, la, la diversidad cultural y la biodiversidad de, 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 de la Europa y eh, del mundo. Eh, no, eso, es, eso es para nosotros un desafío. Se habla mucho de artificial intelligence, no se habla suficiente de ancestral intelligence. Eh, Por um, eh, la acción climática es eh, importantísimo aprender de las tradiciones. Eh, eh, de, la, de la diversidad cultural que es eh, una expresión de la diversidad natural hay una, un, un, una, un equilibrio entre natura y cultura y e eso es diferente y, 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 y diferente eh, de, eh, de, eh, eso es el, el patrimonio cultural eh, conta esa historia del un equilibrio mejor que el equilibrio de 21 siglo e e e e e eso es la el, el mensaje eh, de Europa Nostra, de nuestros, eh, nuestros um, um, partners uh, que, que esta um, wisdom what is also the wisdom uh, es, eh, eh, no es solo patrimonio material es patrimonio inmaterial eh, que indispensable para Uh, para hacer esa transformación verde y social, um, que puede estar un, un mejoramiento ¿cómo se dice, it, it can be an improvement and not, uh, uh, and not a weakness, and, uh, and, and no hacer un, un mundo que... un que, uh, um, mejor, a, a mejorar uh, el mundo, pero eso... Lo podemos hacer solo juntos, solo como redes, solo okay. con una gran movilización. Si cada ciudad o cada organización hace esa um, lucha uh, sí, de, 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 de una manera fragmentada, eh, será mucho más difícil. Eh, eh, pero, pero eso es un, 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 un objetivo. Muy importante. Debo decir que hay en esta, esta bellísima declaración de Cáceres, hay una frase muy importante. Para nosotros es una, una victoria. Hay la frase que dice, por eso nos comprometemos sin anticiparnos a los próximos debates post-2030, a trabajar para que la cultura sea reconocida en sí misma como un nuevo objetivo de desarrollo sostenible. No es normal, normal que entre eh, diecis, eh, 17 objetivos SDGs, eh, sí, de objetivos sí, de, sí, eh, de desarrollo, no hay cultura. Y e, en esta declaración de Aceres, el eh, ministro de Cultura de toda la Unión Europea dice no, di, eh, di, 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 que debemos obtener un 18 objetivo de la Unión Europea que reconoce la cultura. Eso es una parte de la, de, 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 de la respuesta sí. a, 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 a este desafío. Eh, pero. Um, una vez más, esta frase, el resultado de una lucha okay. uh, junto mo, de, de organizaciones y de ciudades. En ciudades, las autoridades locales son muy importantes para aportar uh, uh, ese mensaje. Sí. Gracias, Sneska. María Luisa, querías la palabra. ¿A quién más? A Germán. Sí, bueno, no creo que me tenga que presentar. Falta una pregunta para Juan y tengo una para Juan. Yo creo que en Latinoamérica hay tres tipos de patrimonio: el patrimonio prehispánico, los mayas, aztecas, incas, San Agustín, he estado una vez ahí en Colombia, sitios arqueológicos maravillosos. Luego hay el patrimonio, digamos, europeos, ¿no? empezando con el barroco, las fortalezas, las iglesias, etc. Y el patrimonio indígena. ¿Qué es la relación entre estos tres tipos de patrimonio? ¿Están igual en el foco o qué es la situación como lo ve? Gracias, Germán, por la, por la pregunta. Sí, efectivamente, eh, hemos venido reivindicando eh, desde hace algunas décadas ese patrimonio eh, prehispánico, el patrimonio, digamos, de las sociedades originarias que... que había estado como, como de lado. Voy a hablar al, al, en la otra mesa al final sobre la educación, porque, pues, eh, solo para adelantarme, la, la buena parte de la historia que nos enseñan, en, eh, o por lo menos la que a mí me enseñaron, porque ahora ya no enseñan eh, la historia incluso en, 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 en secundaria, empezaba en 1492. O sea, ahí empezaba la historia del continente. Y lo otro, bueno, era mil una, una años de anécdota pasaba desapercibido, era una página y el resto nos concentrábamos en nombres, fechas y demás de, de ese pasado. Eh, y por supuesto, pues lo indígena. Eh, actual queda totalmente relegado. Ahora eh, se ha venido dando un proceso más fuerte eh, de, de, de reivindicar eh, el, el saber de las comunidades eh, nativas americanas, eh, de reconocer eh, algunos de sus, de sus derechos, eh, incluso en algunos eh, museos. Eh, se ha integrado ese conocimiento eh, indígena a la toma de decisiones en los guiones museográficos, particularmente el Museo Nacional de, de Colombia ha sido pionero en, ese, en este asunto, de, de involucrar a todas las voces en la construcción de un nuevo discurso de, de nación colombiana en donde todos quepamos, un asunto realmente complicado en un país tan, tan diverso. Eh, eh, desde el punto de vista cultural eh, pero se han hecho se han hecho eh, esfuerzos eh, y, e, y eso ha, ha, ha llevado a que finalmente eh, el, el conocimiento y la participación indígena haya tenido cada vez más fuerza en, en otra serie de, de, de instancias eh, institucionales en donde se toman eh, decisiones así que ha ido avanzando lento pero pero avanzando también las las comunidades están cada vez más organizadas tienen asesorías eh, sólidas que les permiten realmente conseguir y acceder a, a, a otras instancias de, de discusión eh, y, y creo que de una u otra manera resultado de eso por ejemplo está eh, la reciente repatriación de las máscaras Cogi eh, por parte del, instituto, del eh, Museo Etnológico eh, de Berlín. Eh, que se hizo a la, a la, a la comunidad Kogi unas unas máscaras que se habían eh, las había comprado un eh, arqueólogo eh, alemán que estuvo a inicios del siglo XX en, en, esta, en esta región colombiana y había hecho, digamos, una colección de material etnográfico que, que finalmente terminó de, depositado allí y que, eh, y que ahora, eh, con lo que significan, digamos, esas máscaras en, 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 la, en la religión y la cosmovisión de los pueblos eh, originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues terminaron de vuelta allí. O sea, creo que ya hay otro, otro sentido, no solamente por parte del Estado colombiano respecto a, a que finalmente eh, está al frente de una sociedad eh, multicultural y plurietnica, sino que también esa visibilidad se ha extendido a nivel global, como, como lo da ese ejemplo eh, puntual eh, que les acabo de mencionar. Así que va lento, cuando trata del Estado la, el asunto funciona lentamente, pero va avanzando. Sí. Quería, eh, bueno. como, el, como, el, eh, sí, perdona, como es muy intenso el, el programa que tenemos, me gustaría que cumpliéramos los horarios. Tiene que haber una mesa que empezaba a la una, eh, dos intervenciones más, si os parece. Primero Mervin y luego María Luisa. Bueno, lo, lo mío será breve. Eh, Tiene que ver con eh, lo que ha dicho Isabel de fundaciones en España, concretamente. Soy Mervin Samuel, que estoy en la Junta Directiva de España Nostra, pero en este momento hablo como patrono de una pequeña fundación cultural, en Extremadura. Radio. Nuestra sede es un convento del siglo XV que hemos restaurado, está funcionando desde hace 40 años uh, y uh, el gobierno regional de Extremadura ahora nos impone uh, hacerlo accesible a personas sencillas de ruedas, que es posible, hemos encargado una, un estudio, lo tenemos lo preparado, pero cuesta mucho dinero. Y claro, nos exigen... Pero no nos facilitan nada. Nosotros hemos conseguido fondos de, de, de entidades particulares, pero no suficientes. Y no sé si tiene otros uh, otros casos de esto, de, de gobierno, de bueno, autoridades públicas exigiendo, ¿Seguro? pero no ayudando a cumplir sus propias exigencias. Sí, me temo que es la regla general, que es obligatorio y, y no necesariamente se financia. Yo también trataría de buscar alguna otra fundación, organización eh, dedicada a temas de discapacidad y que por lo menos pueda abrir algunas puertas. No digo que lo vayan a financiar, pero bueno, a veces pueden financiarlo, pero por lo menos ir de la mano porque siempre va a haber además más sensibilidad. Es decir, aunque se diga que hay que hacerlo accesible, eh, si no vas de la mano de los que lo necesitan realmente, pues probablemente, incluso siendo obligatorio, te miran como diciendo, bueno, pues esto es secundario, ¿no? a pesar de haber impuesto. La obligación. María Luisa. Yo, yo quiero contestar a, a, a los jóvenes que ha habido una voz ahí preocupada sí. por el patrimonio, que me encanta. Os quiero decir que para mí uno de los éxitos de este Congreso es que venga tanta gente joven, que se nos haya ocurrido hacer las becas y, y hacerlo accesible a vosotros. Entonces, tú que preguntabas que qué podíais hacer para, para involucraros en todo este tema. Yo te voy a decir una cosa. Lo primero es que el, el, o sea, tenéis que tener un buen conocimiento del medio más próximo. Es decir, eh, podéis crear un, una especie de seminario dentro del instituto, agruparos la gente que tenéis interés en el patrimonio y salir a hacer visitas con algún profesor, que seguro que hay alguno que se. Como decís, ahora se enrolla en el tema. <laughs> por eso han venido, han venido con su profesor. Claro. Bueno, pero a ver, conocimiento con del medio cercano. Mira, os voy a decir, por ejemplo, es que no es solamente un monumento inmenso. O sea, lo de Madrid, colmenar de la oreja, no sé si sabéis, por ejemplo, que hay un museo maravilloso, hay un pintor increíble, eh, un, un, ¿cómo se llama? Bueno, no, no me acuerdo, pero a es que alucinante. O sea, en las pinturas <laughs> de él se inspiraron para hacer las, las grandes películas de americanas de Hollywood de, de Benur y todo esto, ¿no? Bueno, Colmenar de la Oreja, por ejemplo, era la, el pueblo que fabricaba las tinajas para toda España de vino, de aceite y tal. Bueno, tú te coges el programa cultural de, de Colmenar de la Oreja y no aparece esta, este patrimonio. Eh, ancestral que tiene Colmenar de la Oreja y los hornos se están deshaciendo. Cogéis con vuestro profesor, por ejemplo, se me ocurre a mí, os vais a Colmenar de la Oreja, hacéis unas fotografías, hacéis un, un documento que se hace enseguida para que desde Hispania Nostra se, se meta en la lista roja todo este patrimonio y empezáis a rodar. Eh, la Vega del Jarama, que la están desgraciando con construcciones ilegales, pues es otro patrimonio natural que se está degradando. Ahí es donde tenéis vosotros la voz y tenéis una plataforma como Hispania Nuestra, maravillosa, para poderos hacer oír. No sé si os ha valido de algo. Venga. <laughs> Vamos. Muchas gracias. Por, por vuestra participación, muchas gracias a todos. Damos paso a la siguiente mesa y dejo que eh, Bárbara presente a los participa las participantes y los participantes de la próxima mesa. Muchas gracias. Eh, vamos tomando asiento, por favor, muy rápido para, para intentar cumplir con los tiempos. Eh, rápidamente eh, damos paso a la siguiente mesa redonda, patrimonio y educación. En un, es una línea de trabajo en la que desde hace tiempo... Incide mucho una asociación como la nuestra, como España Nostra. Paso a presentar a Laya Fontalmerilles, que es la moderadora. Ella es catedrática de universidad en la Facultad de Educación y Trabajo Social, dirige el Observatorio de Educación Patrimonial de España, ha participado en 19 proyectos de I más, de más, más I competitivos, 3 europeos, 8 nacionales y 8 autonómicos, ha publicado más de 69 artículos científicos, 6 libros y coordinado más de una decena. A su vez, también ha coordinado la Comisión de Redacción y de Seguimiento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Olaya, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Eh, bienvenidas a, a todas, a todos ustedes. Y, desde luego, es un honor, un placer eh, y, y, desde, y, 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 muy, y muy interesante para mí como, como experiencia de coordinación el poder haber coordinado esta mesa. Digo haber coordinado y coordinar ahora porque hemos estado trabajando en la articulación de las intervenciones y eh, realmente creo que está configurada con un perfil muy multidisciplinar como iremos viendo. La bueno, eh, ahora al principio voy a hacer una pequeña introducción y después iré presentando a los intervinientes que tendrán un un pequeño turno también de intervenciones y después iremos respondiendo, debatiendo eh, y comentando algunas cuestiones sobre las que hemos estado trabajando. Um... Es una mesa en la que hablamos de educación patrimonial. Eh, yo que ya voy teniendo unos años eh, y sobre todo pues, trabajando en esto, que es en lo que he estado trabajando siempre, ya puedo eh, ver que ha habido un cambio, eh, ha habido una evolución y que no estamos en la situación que estábamos, pues por ejemplo en 2003, cuando yo defendí mi tesis doctoral sobre educación patrimonial. Entonces, en las conclusiones, eh, yo planteaba algo así como debería existir en España. Un instrumento capaz de articular los criterios en educación patrimonial entre el Estado y las comunidades autónomas, como el que, bueno, pues es esto que cuando acabas una tesis haces una especie de proyección de futuro o incluso un deseo que jamás vi, que pensé que se podría cumplir. ¿no? Y Empiezo por España, aunque después iré a la, a la dimensión internacional. En estos años, que son ya 20, este país no solamente generó aquello porque tenemos un plan nacional de educación patrimonial que lleva ya 10 años de desarrollo, desde 2013 hasta 2023, en el que estamos precisamente ahora revisando y actualizando pues, los objetivos, los contenidos, sino que además tenemos un observatorio de educación patrimonial, la Comunidad de Madrid tiene su propio plan de educación patrimonial, eh, la región de Murcia ya tuvo uno, puede retomar. Canarias tiene su programa de educación patrimonial, es decir, el Ayuntamiento de Madrid va a generar otro, Castilla y León parece que también. Es decir, que de un momento en el que se reivindicaba el valor y la importancia de una disciplina a un momento en el que yo creo que eso en, en los organismos internacionales no se cuestiona apenas. De hecho, la semana que viene, el miércoles, estoy en Estrasburgo presentando en el Consejo de Europa el, el caso de España, ¿no? Por empezar con lo local. Pero esto que sucede en España que ha estado sucediendo eh, también es consecuencia de un caldo de cultivo que se ha ido generando en el panorama internacional y que tiene que ver con un cambio de concepto en la, en la propia idea o noción de patrimonio de estar quizá más centrada en los bienes a estar más centrada en la relación entre esos bienes y las personas en lo que llamamos vínculos lo que Faro llama vínculos la Convención de Faro y también en una eclosión, una absoluta eclosión de la producción científica internacional en Heritage Education. Eh, ayer hice la búsqueda solo para tener el dato actualizado y con este entrecomillado, en la Web of Science hay 518 entradas y la, el 83% se han producido, es decir, artículos científicos internacionales se han producido en los últimos 12 años. Por lo tanto, no solamente es que haya un, una creciente importancia de la educación patrimonial dentro de las disciplinas de la gestión del patrimonio, sino que esto ha venido acompañado de una producción científica, de una concienciación de organismos internacionales, de una eh, movilización también ciudadana y consecuencia de un cambio de concepto, ¿no? de, nos gusta decir más centrado en las relaciones. Y también eh, en ese cambio de concepto de lo que entendemos por patrimonio, Creemos, creo, pero creemos que la educación patrimonial ha adoptado un papel importante, porque el foco de la educación patrimonial no es otro que las personas, ¿no? el, el conseguir que un potencial patrimonio pase a ser efectivo, es decir, que algo pase de no tener nada que ver conmigo a que yo establezca un vínculo por el cual o como consecuencia del cual lo considero un referente identitario, es parte de lo que me. Es parte de lo que me o lo que nos. Cuando esos referentes son en común, comunes, compartidos, podemos hablar de ese concepto de comunidades patrimoniales. Bueno, es por resumir el cambio. ¿no? Eh, por eso eh, yo pienso que si ha cambiado así en dos décadas, podrá seguir cambiando. Como ya van dos décadas de potente desarrollo, cada vez más, con esa eclosión final, ha sido el momento de, de hacernos, o es el momento de hacerse algunas preguntas. Lo mismo que el Plan Nacional se está ajustando, actualizando, pues nosotros en esta mesa y teniendo en cuenta los perfiles multidisciplinares con los que podíamos trabajar, que eso siempre es enriquecedor, hemos ido reflexionando en torno a algunas cuestiones como son preguntas de trabajo para nosotros, que después yo lanzaré aquí, pero sobre las que hemos tenido un trabajo previo. ¿no? Por ejemplo, el centrarnos en carencias, porque el hecho de que hayamos desarrollado. La disciplina no significa que lo hayamos cubierto todo, o el, el papel que pueda tener la tecnología, o la posibilidad de convivir distintos enfoques dentro de la educación patrimonial, algunos quizá contradictorios. Bueno cómo pensamos a los públicos, qué públicos, en qué públicos nos seguimos pensando o de qué formas nos seguimos pensándolos. Retos, eh, influencias de los objetivos de desarrollo so sostenible, etcétera. Bueno, es para que veáis ese guión sobre el que hemos ido trabajando antes de estar aquí. Y a partir de ahí, yo lo que voy a hacer ahora es presentar a mis compañeros de mesa que tendrá sus intervenciones y retomaremos aquellas preguntas eh, que, que puedan ser más interesantes o eh, entraremos en algún debate que pueda eh, ser sugerente. ¿no? La idea es que sea una mesa dinámica, estimulante, sobre todo reflexiva y, y que aproveche esa dimensión transdisciplinar. Bueno, pues con esta breve introducción eh, voy a presentar a mi primera compañera de mesa que es María Teresa carvalleira ¿no? Rive, Rivera, perdón, Rivera que es catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela. Complementó su formación en las universidades de Bolonia en Italia, en Nuevo México USA, Harvard y París en Francia y es miembro de la Academia Sacobea desde 2019, directora ejecutiva del Grupo Compostela de Universidades. Fue galardonada con el premio Anasilaos a juristas relevantes en Italia y profesora visitante de universidades europeas y americanas. Es especialista en temas de organización, urbanismo y cultura, Camino de Santiago y Patrimonio Cultural 2019, Patrimonio Cultural y Material 2021 y es una ponente invitada en numerosos congresos, experta en cooperación internacional. Eh, y bueno, esto es un breve resumen, eh, muy breve, pero bueno, eh, para el tiempo que tenemos, pues yo creo que nos, hace, nos, nos permite tener una idea de, de su perfil en esta mesa. Pues muchas gracias y adelante. Nada, pues muchas gracias, Olaya, por esa cariñosa presentación y muy buenos días a todos y bienvenidos a este Paraninfo que, eh, de alguna manera, me va a permitir, como estoy en mi casa, ya que soy profesora de la Universidad de Santiago y aquí estuvo antes la Facultad de Derecho, lo que pasa es que ahora nos trasladamos a otras sedes, ya hace unos años. Pues me gustaría eh, primero congratularme por ver este Paraninfo tan lleno y, como se ha dicho aquí, tan lleno con gente joven, gente madura, doctos, legos y, y expertos. Y, y, por supuesto, bueno, eh, aunque yo no soy historiadora del arte, que en esta casa hay muchos, pero bueno, sí decir que me llama la atención dos cosas contextualizadas una donde estamos que estamos justo eh, yo esperaba encontrarme el paraninfo de siempre pero bueno eh, estamos justo en el punto intermedio ¿no? que es muy simbólico a estos efectos porque detrás aquí estaban los doctos los profesores y las autoridades y ahí en esta bancada los estudiantes no de hecho si vemos ahí los libros en este fresco de minerva se lanzan hacia allá no para que los estudiantes estudiantes aprendan y hacia aquí pues estaba el diploma que entrega Minerva en este caso a esa dama de verde que simboliza la universidad y en concreto la universidad de Santiago ¿no? bueno pues estamos justo en este espacio de transición donde eh, somos todos, de alguna manera, en los congresos y en estas puestas en común del conocimiento, alumnos y a la vez profesores, ¿no? maestros y aprendices. Entonces, me parece muy oportuno el sitio, porque estamos ante un bien patrimonial de la universidad, es un bien cultural, y el, y el lugar <laughs> también dentro de este bien cultural ¿no? y la actividad que se hace. Por supuesto, vaya por delante. Mi enhorabuena a los organizadores por este éxito y por esta temática. Bien, de mi persona, eh, ya se ha dicho, soy profesora de Derecho Administrativo y eso, cada vez que se lo digo a mis alumnos, pues eh, fruncen el ceño porque ya saben que les va a caer un tostonazo de legislación. Pero no, yo no quiero entrar así. Sí hablaré de la parte jurídica y de la cultura porque ya avanzo que la cultura es un término, como decimos en derecho, complejo, anfibológico, ¿no? que hay que diseccionar, que no es lo mismo hablar de cultura de una comunidad que hablar de patrimonio, etc. ¿no? Ahí sí quisiera poner el acento y lo voy a hacer desde la perspectiva legal. Pero, por otro lado, también, eh, como ha presentado Laya. Eh, soy la Secretaria Ejecutiva de una red universitaria que hoy en día alberga a 65 universidades de todo el mundo y que se gestó justamente alrededor de un patrimonio cultural novedoso que fue el Camino de Santiago. Entonces, en este sentido, pues también podríamos aportar algunas eh, iniciativas y sí, de cómo... Intentamos eh, transmitir la educación sobre este patrimonio justamente desde la red universitaria. La, la, la educación superior, ¿no? que es tan, sí, sí, sí. tan importante y sobre, por ejemplo, con relación a esto, ahora se está moviendo un comunicado desde ICOMOS España para reivindicar eh, la mayor presencia, mayor especialización del patrimonio en distintas titulaciones universitarias. No Es mm. una reivindicación, pues parece sí. que que todavía, bueno, de hecho va a haber una jornada seguramente en el Instituto Patrimonio sobre esta cuestión. O sea que es, la educación superior es fundamental ¿no? ya, para muchos ya. grados, ¿no? Para muchos, bueno, y más ya, ya hablaré de la ley del sistema universitario, <laughs> que bien. justamente incide sobre este tema. El asunto de, el, lo dejamos a, en, en stand-by de momento. Muy bien, a continuación voy a presentar a Felipe Fernández Armesto, ejerce la cátedra William Reynolds de la Universidad de Notre Dame donde es profesor de Historia, Lenguas y Literaturas Clásicas e Historia y Filosofía de las Ciencias Naturales. Es doctor honoris causa por la Universidad de Los Ángeles de Colombia y la de Latrobe, Australia. Es Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española por Civilizaciones 2003 y de Gastronomía por Historia de la Comida 2004. Y varios premios más, eh, no podemos aquí enumerar, pero son muchos. Medalla de Oro de John Carter Brown, Medalla de la National Maritime Museum de Londres, miembro de la Academia Europea desde 2011 y en 2016 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Nuevamente es un pequeñísimo resumen para que se hagan ustedes idea del perfil. Pues eh, muchas gracias y adelante Felipe. Bueno, muchas gracias. Hola. Has conseguido dar la sensación de que yo sea una persona interesante, algo que mis propios alumnos, mi mujer. Y mis hijos hubieran dicho que era imposible. Así que te lo felicito y te lo agradezco mucho. Uh, y y, y, y a, a los compañeros de la mesa también por, por acompañar. Es un gran privilegio estar uh, con, con vosotros. Y, 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 y un placer haber vuelto a, a Santiago de Compostela. Yo también me siento en cierto sentido en mi casa. La última vez que estuve en esta universidad fue para dar, unha conferencia para, eh, para conmemorar eh, eh, 500 años de la existencia de la, de esta universidad, unha conferencia presidida por ese gran gallego que era don Manolo Fraga. E la conferencia resultou tan aburrida que... Don Manolo quedó dormido a ver si repito el éxito. No, no te vamos eh, a dejar. Eh, es que nos has planteado... Bueno, ah, ah, y debo también felicitar a Zninska y Herman a Europa nos por ese gran paso de haber cumplido 60 años de servicio a los pueblos de Europa. Enhorabuena. Uh, y, 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 y veo que, que falta poco para, el, para los 50 años de España nuestra también, que, que, que t -t -t eso también será un gran paso. Uh, Nos has planteado tantas preguntas y, y hay tan poco tiempo para uh, contestarles. Uh, uh, voy a intentar uh, 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 esbozar un, una, unas contestaciones a, a tres como máximo. Vete. Eh, la primera, eh, los defectos de la educación eh, patrimonial. El, el mayor defecto es que no se sabe lo que es ni la educación ni el patrimonio cultural. Esa eh, eh, misma mismo, eh, eh, declaración de, de Faro, de la cual hemos eh, eh, oído tanto, nos llama, nos invita a seguir. desarrollando una definición de lo que es el patrimonio cultural lo que equivale a decir que que ya no disponemos de, de una dif, definición eh, eh, aceptable a todos pero si empiezo con el problema de definir lo que es la educación eh, lo que solemos calificar de educación en el día de hoy a mí me parece que que no la es en absoluto sino que se trata de, de formación profesional o vaca, vocacional o preparación a fines sociales tales como el empleo o a un peor eh, servicio en las Fuerzas Armadas o a un peor eh, sumisión a las autoridades estatales. Mientras que, si nos fijamos en, en la, este esquema iconográfico al cual eh, Teresa acaba de, de llamarnos la atención, o si pensamos en lo que eh, nos contó hoy por la mañana el presidente de la Junta, eh, vemos otro concepto de, de la educación, que es, que, que es como un peregrinaje, eh, un proceso de formación espiritual que nos lleva hacia la santificación. Y, 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 y para mí, yo veo mi propio deber de profesor de universidad eh, como preparar, por supuesto, eh, los alumnos para la vida, pero también para la muerte. Tal vez la preparación para la vida sea más urgente para la gente joven. pero la importancia de preparar la muerte eh, es eh, enorme es es, es más importante porque os aseguro a todos que vamos a pasar más tiempo muertos que vivos <laughs> eh, y claro que, que ese concepto de la educación pega encaja mejor con con los fines de del estudio del patrimonio, que, que la educación, esa educación que se suele dar por allí. Eh, para definir el, el patrimonio remito, no es, que, es que ya no tengo esas bolsitas que nos que nos eh, han dado de, de obsequio de, de detalle, pero allí viene el lema de España Nostra, que es, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo that? es? Sí, Patrimonio somos todos, que me parece unha definición amplísima e en cierto sentido injusto. Eh, justa porque eh, efectivamente el patrimonio consiste en todo lo que hemos heredado del pasado eh, tanto... Eh, los grandes palacios y catedrales como las chozas de los campesinos, eh, las joyas de las coronas y, y los contenidos de los cubos de basura. Porque para mí como historiador todo eso, para mí es documentación que me sirve a reconstruir eh, la vida de nuestros antepasados. Y, y la verdad es que en fin de cuentas, lógicamente, todo lo que tenemos... Proviene del pasado y, y la educación parte del, del pasado. Si das matemáticas, lo que estás estudiando fundamentalmente es el pasado de las matemáticas, es lo que se ha conseguido saber a través de todos los esfuerzos de los antepasados, o química, o biología, o cualquier asignatura que no se suele pensar que tiene mucho que ver con la historia, es fundamentalmente historia. Es por eso que yo me dedico a, a ser historiador porque me interesa por todo. Y, y, y todo es, como, como es el lema de cierta academia histórica latinoamericana, todo es historia. Así que eh, es evidente, por lo tanto, que... Eh, la educación en el buen sentido de la palabra tiene que ser educación patrimonial. El gran problema que nos afrenta es, es, es un problema de selectividad, de, 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 de buscar criterios de, para priorizar todos esos distintos elementos del patrimonio que realmente debemos intentar. Eh, conservar, eh, bueno, pues, pues mencioné hace un momento el contenido de los cubos de, de basura. Eso sería bueno, uno de los retos que, 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 que nos planteaste de pregunta, eh, o, o, o la sería cómo conservar los contenidos de los cubos de, de basura. Bueno, pues es, es, un, es una cuestión de prioridades y eso me lleva eh, al... eh, a siguiente pregunta, que es eh, eh, la de, de, eh, de los retos. Eh, eh, porque todos, como todos tenemos definiciones eh, recíprocamente contradictorias de lo que es el patrimonio cultural. Todos tenemos prioridades distintas. El mayor reto es conseguir una especie de acuerdo sobre eh, lo que hay que priorizar. Y, y existe en el mundo de hoy cierta tendencia a rechazar el patrimonio de, del pasado que a, a cierta gente no les guste o que no aprueban. Y en el caso concreto de... de de mi propia universidad uh, 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 tenemos estamos uh, in, involucrados en un debate tremendo sobre el, el problema de unos murales que tenemos dedicados a la vida de Colón uh, y, y, y no tengo una solución a este problema de prioridades pero me me parece que por lo menos hay que buscar una solución dentro del concepto de, de eh, la igualdad cívica y que tenemos todos que respetar las prioridades de los demás. Y así por lo menos mm, eh, el paso... Mm, Quedará abierto a la conservación tanto de, de los monumentos de tal o cual minoría como uh, los de, uh, uh, en que invierten sus emociones la mayoría de los miembros de cierta comunidad. Felipe, te, te interrumpo porque hay alguna cuestión que, por ir retomando y, y, y dar continuidad, me ha parecido que podemos eh, entresacar de bueno, muchísimas cuestiones de la intervención, pero para el debate con los compañeros, eh, todo lo que tiene que ver con, con la vida y la muerte, con la trascendencia, en definitiva, ¿no? con, con la metáfora que supone eh, el propio concepto de patrimonio, algo así como una extensión del ser humano ante su incapacidad de, o ante su condición mortal, ¿no? algo así como el ser humano se extiende. Eh, y se continúan otras generaciones eh, a través de todo el legado cultural. Eh, y llevándolo a lo educativo, eh, una cuestión muy muy importante y de, y de debate que es la de los contenidos. ¿no? ¿Qué enseñamos y qué no enseñamos y qué es patrimonio, en definitiva? Y si nosotros enseñamos patrimonio, ¿qué entra aquí y qué no entra aquí? Y la alusión a Faro nos está, eh, porque en el preámbulo de la Convención de Faro se hace referencia a toda persona tiene derecho a eh, elegir el eh, a, bueno, a, a disfrutar del patrimonio cultural de su a establecer vínculos, dice exactamente, con el patrimonio cultural de su elección. ¿no? Esto, eh, en términos de contenidos eh, de enseñanza-aprendizaje, pues supone realmente un reto. Quizá, y por darle ahora la palabra y retomamos a, a Alfredo, quizá la clave eh, no es, es tanto no pensar en la enseñanza del patrimonio como la enseñanza de contenidos únicamente conceptuales. Factuales relacionados con lo patrimonial como adjetivo, con el patrimonio como sustantivo, es decir, eh, determinados bienes culturales, sino, y esto es un enfoque dentro de la educación patrimonial, enseñar el patrimonio eh, implica que enseñemos eh, la condición esencialmente humana, ¿no? es decir, la capacidad del ser humano de crear algo que lo trascienda y se continúe en otras generaciones. Desde ese punto de vista, nos centramos más en la enseñanza de los vínculos que enseñanza de contenidos concretos. Pero estos son enfoques aunque sí se reflejan en cierta normativa. ¿no? Y, y hay una alusión también a, a la cuestión actitudinal. Es decir, esto tiene que ver no solamente con conceptos, con procedimientos, sino también con actitudes, con conductas. Es decir, eh, la sensibilización en sí misma no se puede medir, pero sí se puede medir el comportamiento, la conducta de los seres humanos que indican sensibilidad o falta de sensibilización. Por lo tanto, se han incorporado al debate cuestiones muy, muy potentes como... Eh, qué, los, los propios contenidos, qué es enseñar patrimonio, qué es alfabetizar en patrimonio, eh, qué seleccionamos para incorporar, por ejemplo, en el currículum y ahí sí estamos conviviendo con un enfoque más centrado en, en, en la transmisión, la comprensión de los bienes y en otro más centrado en enseñarnos a nosotros mismos. Por eso me ha gustado mucho la idea de que toda educación en sí misma es patrimonial ¿no? o debería ser patrimonial en el sentido que el fin último es conformar al ser humano. ¿no? sus referentes identitarios. Bueno, lo dejamos un poco en el aire para poder vale. darle la palabra a Alfredo y así ya entramos de forma un poco más libre en el debate. Eh, permíteme, que, permíteme que te presente, Alfredo. Alfredo Luis Conti es arquitecto especializado en conservación y gestión de patrimonio, profesor e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural en Buenos Aires. Es asesor emérito de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos Argentina y desde el año 2000 actúa en calidad de experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos en misiones de evaluación y monitoreo de sitios patrimonio mundial. Entre 2010 y 2017 fue vicepresidente de ICOMOS y actúa en calidad de consultor de la UNESCO en proyectos relacionados con el patrimonio cultural. Pues un breve resumen. Muchas gracias, Alfredo, y es tu, tu turno de, de intervención. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Olaya, por la presentación. Pero en especial un enorme agradecimiento a Hispania Nostra. Por eh, haberme invitado, por haberme permitido estar compartiendo con ustedes este importante congreso, pero además por traer la voz, junto con otros colegas de mi región, la voz de Iberoamérica a esta tan importante discusión. Eh, a mí me gustaba, eh, me gustaría comenzar por una eh, breve contextualización, dado que justamente vengo y represento de alguna manera una región que está fuera del alcance geográfico del Convenio de Faro. Y bueno, cuando nos fue planteado el tema, una de las primeras preguntas que me surgió fue, bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Iberoamérica como eh, referencias vinculadas con la educación patrimonial? De hecho, hay un documento eh, regional con una fecha muy temprana, que es 1967, que son las normas de Quito, producto de una reunión convocada por la Organización de Estados Americanos en la cual al hablar eh, si bien está muy centrada todavía en una concepción monumental del patrimonio pero al hablar de los planes de restauración y rehabilitación patrimonial dice que necesariamente deben ir acompañados por programas y por acciones de educación y de concienciación cívica no como que no puede haber un programa exitoso vinculado con el patrimonio sino tiene un acompañamiento de la comunidad. Eh, por otra parte están las convenciones de la UNESCO, de hecho la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 fue ratificada o aceptada por todos los estados eh, miembros eh, o estados parte de la región. Eh, tenemos algunos documentos más recientes, la Carta Cultural Iberoamericana del año 2006 habla inclusive de un programa regional de educación, de alguna manera impulsado o coordinado por la Organización de Estados Iberoamericanos, y el más reciente quizás el año pasado en el documento de Mondiacult, hay una referencia a América Latina y Caribe, donde se habla inclusive, en primer lugar, de la cultura como un bien público, ¿no? del derecho a la cultura que, que todas las personas eh, tenemos. Y también, bueno, una vez más, del impulso a la educación, a la sensibilización y a la creación de capacidades. Eso en cuanto a lo que podríamos denominar el marco documental por el cual nos podemos regir en Iberoamérica. Ahora, para también eh, introducir a quienes no estén eh, tan familiarizados con la región, de hecho, cuando empecé a pensar eh, la posible intervención y las respuestas a las preguntas de Olaya, eh, pensaba dos posibles aproximaciones. no una es la educación para el patrimonio, pero por otra parte el rol que tiene el patrimonio como un instrumento para la educación, no para la educación tomada en sentido general. y cuando vamos justamente a iberoamérica y vemos cómo se empezó a construir un patrimonio, recordemos que si hablamos de patrimonio, de un patrimonio material, estamos hablando de objetos, Cuya eh, condición patrimonial está dado por una narrativa que es construida. Si estamos hablando de un patrimonio cultural inmaterial, estamos hablando de prácticas sociales, de, de formas de, de vivir, de festejar, de comer, etc. Pero donde nuevamente una narrativa los conduce a una condición patrimonial. Entonces, cuando vemos eso en Iberoamérica, vamos a ver que las primeras declaratorias, fundamentalmente bajo el rótulo de Monumento Histórico Nacional, se dan a principios del siglo XX, eh, luego entre las décadas de 1920 y 1930, tenemos la creación de los organismos nacionales en buena parte de los países, como México, Colombia, eh, Chile, Argentina, etc. Pero en ese momento con una finalidad muy específica, que era el patrimonio para la educación. ¿Y qué es lo que se quería, en todo caso, transmitir? Justamente el patrimonio tenía un rol esencial en la definición o en la consolidación de una identidad cultural nacional. Y esto sucedía sobre todo en países como es el caso de mi país, de Argentina, que habían tenido un fuerte impacto de la inmigración donde se habían recibido a comunidades de distintas regiones de Europa y también de lo que en ese momento era el Imperio Otomano, quizás el cercano Oriente. Entonces, ante esa sociedad multicultural, podríamos decir, había una preocupación de los gobiernos, que podríamos discutir si era legítimo o no, pero bueno, estoy contando justamente lo que pasó, pero había una preocupación por... Eh, de alguna manera eh, igualar eh, o, o, o matizar esas diferencias, generando una identidad cultural nacional fuera, bueno, argentina, chilena, colombiana, mexicana, etcétera. Y es entonces en ese marco que se construyen los primeros eh, elencos patrimoniales. Quizás me adelanto a una de tus preguntas, también para no hacer muy extenso esto, y luego podemos seguir con las otras. Pero, eh, ¿qué ha sucedido a partir de ahí? Y acá están algunas de las deficiencias, si se quiere. ¿no? Eh, si nosotros eh, hacemos un rastreo simplemente a través de Internet, vamos a encontrar que una cantidad enorme de programas educativos, en los ámbitos nacionales, regionales o provinciales, en los ámbitos locales, desde ONGs, eh, eh, desde el ámbito académico, por supuesto, pero... Lo que notamos básicamente, y mencionaría esto como una deficiencia o insuficiencia quizás, es la discontinuidad. Eh, particularmente si hablamos del sector público, ha habido una discontinuidad de políticas públicas al respecto. Pero a veces no tanto de políticas, porque de hecho eh, vemos la palabra educación y vemos la palabra patrimonio repetidas veces pero sí en todo caso una discontinuidad de programas o de acciones específicas, ¿no? que a veces duran lo que dura una gestión. Y junto con esto pondría algo que considero también una insuficiencia, y es que cada vez que se retoma alguna acción, eh, parecemos no aprovechar las lecciones aprendidas. ¿no? Es como que muchas veces se inicia como si no se hubiera hecho nada antes, ¿no? y eh, muchas veces aparecen ideas que... Eh, parecerían ser eh, innovadoras, pero en realidad tienen varios antecedentes. Y el, es lo último que menciono también para no hacer muy larga mi introducción. Creo que otro de los problemas que hemos tenido es que muchos de estos programas han sido unidireccionales. Y acá lo vinculo con algunas cosas, tanto que, que ha dicho mi, el colega colombiano que me precedió, como mis colegas de esta mesa. Eh, ha habido quizás una transmisión de una concepción del patrimonio a una comunidad que supuestamente lo recibe, pero que en muchos casos no tiene vínculos claros con ese patrimonio que se le está eh, de alguna manera transmitiendo. ¿no? Y se ha, en todo caso, no tenido tan en cuenta o no valorado suficientemente la posibilidad de una acción bidireccional en la cual muchas veces estas comunidades a las cuales nosotros nos dirigimos tienen su propia idea de patrimonio, tienen su patrimonio, tienen su propia selección de objetos o su propia construcción de narrativas que en muchos casos no han sido debidamente tenidas en cuenta por quienes, digamos, están empoderados para elaborar los programas educativos. Bueno, me detendría aquí para no ser muy extenso. Creo que contesto algunas de tus preguntas y podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, pero, eh, me, eh. Retoma algún hilo también para darle la palabra a María Teresa. Eh, yo creo que ha sintetizado muy bien la diferencia, y, y retomando el hilo de Hispania Nostra, entre somos patrimonio y tenemos patrimonio. ¿no? Quizá la enseñanza tradicional se ha centrado más eh, en la transmisión de lo que tenemos supuestamente, porque si no existe ese vínculo, no existe la conciencia de propiedad ni de pertenencia. ¿no? Uh -huh. Es esa transmisión unidireccional, impuesta desde una parte, que decide qué contenidos son. Eh, en los que se van a incorporar a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y, y también me ha parecido muy interesante esa digamos, diferenciación entre educación para el patrimonio, o ese juego, ¿no? y el patrimonio para la educación, <coughs> perdón. porque en realidad las preposiciones son muy importantes, de hecho no es lo mismo la educación para el patrimonio que en el patrimonio, que con el patrimonio, <coughs> que desde el patrimonio, perdón. Y eh, la, la cuestión de la discontinuidad que tiene que ver con la falta de planificación y de previsión, perdón. Es de la administración. Bueno, te doy la palabra. Sí, mejor dame la palabra. <laughs> es que he tenido catarro. Bueno, pues eh... Ahí, voy a coger entonces eh, las, los dos términos ¿no? de esta mesa redonda, educación y patrimonio. Voy a lanzar un poco aquí mi idea y de la mejor manera y más sencilla posible. Entonces, educación, yo vuelvo a mirar al techo otra vez porque <laughs> este edificio, estos frescos de 1900, pues tenían esa visión romántica y se ve muy bien aquí. La educación, para mí. Está perfectamente reflejada en este techo. Las musas de las artes y las ciencias, ahí están las de las artes y las ciencias, andan por aquí. La investigación, en una palabra, se reúne en el conocimiento, la diosa Minerva de la sabiduría, que hace un acto de transmisión, segunda clave de toda educación, investigación transmisión del conocimiento y la tercera pata es la democratización de ese conocimiento en los términos que se dice ahora o que podríamos decir antes difusión y, y promoción. Pues eso es educar para mí. Primero investigar, después transmitir ese conocimiento a la sociedad y después hacerlo accesible, democratizarlo. Esto se puede aplicar tanto a las ciencias, a las letras, como al patrimonio. Eso por un lado. Yo creo que eh, tiendo a ser muy sintética, pero bueno, eh, tampoco quiero problema. Patrimonio. A ver, aquí eh, los de derecho somos así un poco a fiestas porque... Eh, tenemos que trabajar sobre conceptos, no podemos trabajar sobre ideas generales o muy genéricas, porque si no, luego son difíciles de regular y difíciles de aplicar. Entonces, nos dedicamos a esa jurisprudencia que es ceñir el concepto. ¿no? Entonces, lo primero que se hace, eh, por lo menos en mi especialidad, es coger el macroconcepto cultura. Y darnos cuenta que ahí hay distintos contenedores. La cultura es un término muy amplio, como dije antes, anfibológico, tiene muchísimos contenidos. Uno de ellos es el patrimonio. Pero hay un proceso, el patrimonio es una pieza. Entonces eh, quisiera eh, transmitiros, compartir eh, un poco la idea, ¿no? la idea raíz sobre la que trabajamos. Dentro de la cultura... Hay primero un proceso, y el proceso es el acto de creación, la creación artística, la creación técnica, la creación científica. Esto es un derecho. Eh, en la legislación un derecho fundamental, eh, un derecho individual de blindado, de máxima protección, porque toda la cultura arranca justamente de este núcleo, ¿no? de defender la libertad creativa de las personas. Sin esa libertad creativa y sin esa capacidad de comunicar esa libertad creativa con las obras o, o los productos, no existiría el resto. Entonces, a partir de ahí hemos montado pues, todo un régimen jurídico del derecho a la creación, que está en el artículo 20 de nuestra Constitución, por ejemplo, en los derechos fundamentales. Dos, la cultura también es el resultado de ese proceso creativo. Los productos, esto es el patrimonio cultural, que yo entiendo que esta mesa redonda se refiere al producto y la convención también, al patrimonio cultural este patrimonio eh, es eh, bueno tiene distintas acepciones y, y distintos contenidos pero lo dejamos ahí luego lo retomo y tercero en la cultura también está para los juristas la identidad cultural que es el resultado de todo este proceso anterior? ¿no? Y la identidad cultural es un concepto político y también jurídico, ¿no? que se desglosa en muchísimos derechos, derechos lingüísticos, derechos eh, como ciudadano, derechos eh, a, de las minorías culturales, etcétera, etcétera. ¿no? Pero son tres eh, nódulos dentro del concepto cultura. Si me reconduzco al patrimonio, al producto de ese poder creativo que tenemos todos, estamos ante un, un concepto, una idea, fuerza que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y ha ido cambiando porque, aunque no la hemos abandonado, ¿eh? pero hay, hay un elemento. Tenemos en el imaginario la idea de patrimonio cultural como. Esa idea romántica de que el patrimonio es la exaltación de la belleza, la sublimación de la estética, etcétera, que es una idea que nos viene dieciochesca y que nos hace identificar, cada vez que nos hablan de patrimonio, pues con edificios histórico artísticos, monumentos, excelsos, etcétera. Pero esa idea romántica del patrimonio ha ido cambiando a medida que se han ido democratizando las sociedades y hoy yo diría que el patrimonio se identifica más con aquella idea de Massimo Giannini, que los italianos ahí sí que nos llevan la delantera en derecho eh, que dijo que el patrimonio era el patrimonio cultural era el testimonio de civilización es decir es el legado de civilización que recogemos y transmitimos eso es entonces no es solo la exaltación de la belleza es la transmisión de lo que hemos sido como civilización lo que nos representa como civilización para las eh, futuras generaciones entonces ahí en ese concepto eh, cabe muchas más cosas que la exaltación de la belleza y de hecho así lo vemos hoy el patrimonio abraza bienes cosa el típico patrimonio material abraza eh, eh, bienes actividad, que es el patrimonio material al que aludió Alfredo, abraza distintos tipos de patrimonio clásico, vías culturales, territorios históricos, paisajes culturales, incluso conceptos etéreos o, o, o con grandes contenedores, ¿no? y esto ha hecho bueno, pues que exponencialmente haya ido creciendo la idea de patrimonio y con él tiene que cambiar también la idea de educación. no me extiendo más porque no quiero monopolizar, pero sí un poco decir. Eh, Decía María dónde vamos? Teresa que, que quizá lo que enseñamos es eh, el producto, ¿no? De la cultura. Quizá en ese debate que tenéis en el ámbito de, pues de la legislación, de la, sí, sí, de, sí, de, la, de las que leyes. Tenemos todos. Exacto. Eh, es un quizá no tan consciente, pero eh, algo similar ha podido eh, haber en, en el ámbito educativo, porque hemos pasado de enseñar esos productos a quizá lo que tú llamabas bueno, los derechos culturales, toda la parte de lo que en realidad eh, el ser humano es, ¿no? De hecho, eh, quizá hemos pasado de esa idea de enseñar el patrimonio de la humanidad de, a enseñar que el patrimonio es la humanidad. Esa es como esa vuelta a la que estamos llegando. Sí. Y quizá hemos pasado de enseñar en los productos a eh, intentar, o es en el movimiento en el que seguramente estamos ahora enseñar los derechos, lo que somos e incluso la cuestión de la identidad. ¿no? Y esto está influyendo en los contenidos curriculares. ¿no? Sí. Hay una cuestión que os quería eh, comentar al hilo de esto y tiene que ver con... Eh, lo habéis tocado en, en realidad los tres, ¿no? ¿para qué? Quizá en educación solemos tender a, ce, a centrarnos en el que, que hago como objetivo. Que con... Pero eh, muchas veces yo se lo digo a mis alumnos que van a ser pues, psicopedagogos, maestros y maestras, eh, investigadores en educación patrimonial, que antes de todo esto el, el punto esencial es para qué enseñamos, eh, ya voy a ir a lo concreto, en una escuela, en un museo, es decir, los distintos ámbitos o en entornos digitales, que eso es otro tema que quería incorporar, eh, para qué enseñamos el patrimonio, porque al final eh, toda la, la disciplina tiene que plantearse eh, por qué es tan importante. Y, y porque es tan imprescindible, porque es lo que defendemos todos, que el patrimonio es un derecho fundamental y que eh, tenemos que enseñar a, a qué, para qué, a acceder a él, a conocer, y aquí entran los verbos, a respetarlo, a valorarlo. Entonces, eh, habéis tocado el para qué, no sé si tenemos claro el para qué, hay muchos para qué en realidad, y también hemos, eh, habéis tocado de algún modo a quién. Y el a quién, es decir, a quién se lo enseñamos tiene que ver al menos con dos cuestiones. ¿Cómo pensamos a ese otro? Es por edad, por procedencia, por capacidad eh, cognitiva, por intereses, o sea, los pensamos como comunidades patrimoniales, los pensamos. ¿Cómo los pensamos? Y sobre todo, la segunda pregunta es: ¿y quién no está pensado? Es decir, ¿quién está excluido? Quizá un tema hoy, y, y voy a los objetivos de desarrollo sostenible, es eh, la diversidad, la inclusión. ¿Qué personas no están siendo pensadas y por tanto no están recibiendo ningún tipo de educación con relación al patrimonio. ¿no? Bueno, lanzo Mira, ahí nuevos sí. temas de debate. Yo no, no sí. quiero monopolizar, no, no pero Ahora sí, ya libremente... ahora que me surgen las ideas, y si me lo permitís, Felipe y Alfredo, que por cierto, estoy encantada de compartir esta esta tribuna y eh, no quiero decir eh, solo una idea que me surgió es que de esa idea romántica de, del patrimonio arranca todo y entre otras cosas arranca por ejemplo nuestra perspectiva hasta jurídica porque las legislaciones están pensadas con un objetivo conservar conservar proteger porque esa era el legado que no, nos nos traía. entonces si miramos las legislaciones actuales pues se dedica el 80% a decir prohibido, autorización, limitación. ¿Por qué? Porque era el objetivo que tenía eh, el siglo XVIII y XIX: conservar, ¿eh? dejarlo ahí, cosificar la cultura y el patrimonio. Sin embargo, ahora hay otra perspectiva, eh, que es disfrutar, enriquecerlo, usufruirlo, como. Eh, y ese es el, el reto ¿no? que también tiene que tener la educación. Esto es como en urbanismo, ¿no? que dice Henri Lefebvre, que el, el verdadero urbanismo, por cierto, es, es cuando el ciudadano se apropia de la ciudad, pues en el patrimonio es igual. Lo que hay que conseguir ahora no es solo conservar, es, co, es que te apropies, que hagas tuyo eh, todo ese patrimonio como parte de tu identidad y lo vuelques y lo mantengas y lo enriquezcas para las próximas generaciones. Que en sentido estricto, quizás hasta que no lo hagas tuyo, en términos educativos, no, no es patrimonio efectivamente. No, no lo sientes y no lo vas a proteger, ni vas a educar ni vas a transmitir Y eso entraría nada. la cuestión identitaria. Y a los jóvenes les pasa esto que cosificamos el patrimonio, sí. no... Sí, como mandamientos, ¿no? Tú respetarás sí, el patrimonio... Sí, conserva, 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 conserva. No, aquí no puedes entrar, aquí no puedes hacer nada. Aquí... Pero cómo voy Entonces, a, a disfrutar de algo que no comprendo siquiera, ¿no? A veces que ni conozco Exacto. o que no valoro, menos aún. Felipe. Pues el, el patrimonio tiene que ser la suma de los patrimonios de todos, uh -huh. e incluso las minorías, uh -huh. uh, los indígenas a quien uh, aludió, uh, uh -huh. todos sabíamos que estabas aludiendo a los indígenas, uh -huh. Alfredo, y, y, uh, um, y a las minorías étnicas, uh, estamos en un mundo multicultural y hay que reconocer esto. Um, No estoy de acuerdo contigo, Teresa, okay. en, en, en decir que esa idea de que la cultura consiste solo en la alta cultura sea una idea romántica. Todo lo contrario, los románticos Rousseau, herederos er de sus sucesores. Eran quienes nos llamaron la atención a la importancia de, de esas culturas, esa sabiduría indígena a la cual eh, advirtió Slenska esta mañana, eh, y, y al, a la importancia de, de las culturas de las clases bajas de la sociedad de aquel entonces. Y yo me he interesado mucho eh, por eh, esa, eh, esa necesidad de, de ampliar. nuestros planes de estudios. Todos os anos estou unha clase sobre eh documentos indígenas da época colonial en lenguas indígenas que por culpa nuestra es la única asignatura que tenemos en mi universidade sobre culturas. Uh, indígenas y lo curioso lo gracioso es que en todos los años que voy dando este curso solo he tenido un alumno que se identificó como indígena <laughs> porque el hecho es que los que más se interesan por Esa diversidad son los de otras culturas que quieren conocer las culturas de sus, eh, de sus vecinos y de sus compañeros de clase. Lo que me parece maravilla. Y, 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 y no me desilusiona en absoluto el hecho de que no tengo alumnos indígenas para esta eh, asignatura. Porque. la clave de, 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 la solución de este problema de prioridades es que todos Nos respetamos las culturas sí, de sí, las sí, demás y por tanto que estudiemos y, 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 las apreciemos. Eh, 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 así que, curiosamente, el problema no consiste en la falta de, de reconocimiento de tales culturas, sino en, eh, la necesidad de animar a la gente de, de otras culturas que conocieran las culturas indígenas, por ejemplo, de tu país, Alfredo, o, o, o en, en nuestras sociedades occidentales, que, que, que eh, las culturas regionales se estudian por las mayorías, eh, sí. que, 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 que los castellanos, por Dios, que, que llegaran a conocer algo de Galicia y, y de Cataluña, y, 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 y que no, seguimos, que no, no sigamos con, con, con esta política de tratar a cada minoría, cada etnia, cada cultura, como si no tuviese nada que ver con los demás, sino que, por Dios, abarquemos un concepto más amplio en, dentro del sí. cual todos estudiamos las culturas que, de que todos. Yo me expliqué mal porque justo era lo que quería decir, ¿no? que esa idea eh, elitista de patrimonio, de cultura, es la que está desapareciendo o debe disolverse justamente para democratizarse y para integrar en el patrimonio cultural no solo pues, aquellas... Eh, eh, expresiones de belleza o, o de sublimación de una estética de una élite, sino la cultura de las minorías, los bienes inmateriales, todo arranca de ahí, ¿no? de que la cultura está en todas partes, sino lo que ha destacado en su momento una élite. O sea que. Sí. Disculpa si me he expresado mal, pero esa justo coincido con tu idea, ¿no? Bueno, bueno, pues eh, no, no voy a entrar. No, a ver, eh, voy a agregar algo a lo que has dicho, porque eh, y, y parto de una de las preguntas que nos había planteado laia, vinculada con eh, las comunidades patrimoniales o lo que podríamos denominar el público a cuál va dirigidos los programas o proyectos educativos. Bueno, voy a comenzar diciendo una obviedad absoluta. Es imposible pensar en un proyecto educativo, en un programa que alcance a todos. ¿no? Eh, eh, es evidente que tenemos que de alguna manera eh, a lo mejor pensar grandes principios, pero luego hay que adecuarlos a diferentes públicos o a diferentes comunidades patrimoniales. Y en el caso iberoamericano, permítanme que además de... Y mencionar a las comunidades indígenas, yo creo que la cultura, perdón, pero una vez más les traigo la voz o la situación de mi región, eh, tiene como tres grandes raíces, ¿no? que son la autóctona en primer lugar, los pueblos originarios, bueno, luego la europea, eh, predominantemente hispano-portuguesa, eh, eh, Portugal en el caso de Brasil, y la africana. El, 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 digamos, el rol que han cumplido las culturas africanas en la conformación de, la, de una cultura iberoamericana, en algunos países con más fuerza que en otros, por supuesto, pero tienen un rol esencial. Y observen ustedes, cuando yo ya hacía referencia a esas primeras construcciones patrimoniales, que... Así como se ponían en evidencia algunas cuestiones en la elaboración de las narrativas, se dejaban absolutamente de lado otras. otras. ¿no? Eh, yo lo digo en términos poco académicos, pero digo, bueno, es la tierra que uno cuando va resconde debajo de la alfombra, ¿no? y uh -huh. que tuvieron que pasar muchas décadas para que esa tierra, digamos, empiece a ser puesta en evidencia. Pero voy a agregar algo más. Porque hoy estamos hablando, y se ha empezado a hablar, por ejemplo, del de patrimonio de determinados colectivos. Eh, de hecho, eh, hace poco tiempo dirigí una tesis acerca del de patrimonio vinculado a todos los movimientos de reivindicación feminista en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que era bueno, justamente todos aquellos espacios que de alguna manera estaban vinculados a episodios importantes de ese derrotero, digamos, del feminismo o las comunidades LGBT, eh, bueno, por supuesto las comunidades indígenas hoy están haciendo también fuertes, eh, digamos, presiones para ser reconocidas en su identidad, con su lengua, etcétera, etcétera. Eh... Agrego dos cuestiones brevemente que están vinculadas con tu pregunta. Una, el papel que puede tener la tecnología, que por supuesto hoy la tecnología facilita muchísimo la difusión. Eh, eh, piensen ustedes que, por ejemplo, la pandemia nos obligó de alguna manera a repensar, inclusive los que estamos en el ámbito académico, ¿no? en el, el vínculo con nuestros alumnos. Eh, con nuestros investigadores. En mi caso fue casi durante un año, exclusivamente a través de, la, de, de los medios como el Zoom, el Google Meet, etc. Y ahí nos dimos cuenta que hay eh, instrumentos importantísimos que nos pueden ayudar, pero eh, en el caso de Iberoamérica también me veo obligado a decir algo que fue adelantado por, por, eh, por Juan Guillermo. Estamos ante una región de enormes desigualdades. Eh, enormes desigualdades no solo polit eh, perdón, eh, económicas y sociales, sino también eh, desigualdades de acceso a la educación, de acceso a la cultura, de acceso a la tecnología. Y nos encontramos. En mi país, por ejemplo, hubo un momento en el que hubo un plan de eh, facilitar computadoras a todas las escuelas para que. Para... Pero claro, había escuelas que recibían las computadoras, pero no tenían electricidad. Entonces, esto que parece que nos arranca una sonrisa, pero está poniendo en evidencia situaciones francamente dramáticas, ¿no es cierto? Eh, hay grupos que no tienen acceso a servicios esenciales, o acceso, o hay sitios en los cuales es imposible conseguir una buena conexión eh, a Internet. Bueno, con lo cual, para, para sintetizar nuevamente lo que he tratado de transmitir en, este, en esta segunda intervención, creo que tenemos una variedad absoluta de públicos que de alguna manera acompañan el devenir del concepto de patrimonio. A mí me gusta más usar la palabra devenir que evolución, porque... Pero bueno, el concepto de patrimonio ha ido cambiando, hoy es amplísimo, incluye una gama muy variada de componentes naturales, culturales, materiales e inmateriales, más las visiones de todos estos grupos y colectivos, aún en algunos casos minoritarios dentro de la comunidad, pero que tenemos que tener en cuenta todos. Entonces, no es posible elaborar un programa sin pensar en a quién va dirigido pero también teniendo en cuenta cómo se van a incorporar esas voces y en todo caso de qué recursos disponemos, que en algunos casos podrá ser una tecnología muy sofisticada y en otro caso quizás tenga que ser muy un bien. diálogo o algún elemento escrito muy, muy simple. Bueno, me detengo Gracias, aquí también. Alfredo. Sí, me comentan que hay alguna... que podemos abrir el, el sí. debate al público, que hay alguna intervención pedida. Sí, eh, pido lo mismo que Araceli, que por favor se presenten y nos digan de dónde proceden. Sí, se, se oye. No. Hola, eh, bueno, mi nombre es Isabel Sardón, soy doctora arquitecta, docente e investigadora y eh, compartimos eh, ICOMOS, Olaya. Primero saludaros a todos eh, y agradecer estas eh, tertulias y estas... Eh, este, este congreso en castellano, ya se lo mencionaba Araceli, es una gozada los distintos acentos. Yo soy una ciudadana iberoamericana porque la mitad de mi vida la he pasado aquí en España y la otra mitad en el Perú y el tema de la educación es a lo que me dedico. Aunque soy arquitecto, he dedicado mi vida a la formación y eh, Alfredo me ha dado el punto de enlace en lo que quiero decir. Eh, yo trabajo en educación para tocar el patrimonio en la universidad, en el cual dirigí durante 10 años un máster de formación de especialidad para poder saber tocar el patrimonio, porque me llamó muchísimo la atención de que la ley de competencias profesionales, y me voy a meter con mi campo profesional para no tocar otros campos, pero efectivamente dentro de los planes formativos de la universidad faltan eh, una serie de... Cómo diríamos de asignaturas estructurales dentro de los grados. No estoy hablando de optativas ni estoy hablando de, sino que hay, hay rutas de los profesionales que trabajamos en la universidad que, eh, perdón, que, que luego vamos a tocar el patrimonio, como somos los arquitectos, que podemos haber pasado por toda nuestra formación y no haber tenido un solo curso de trabajo en patrimonio, porque no es obligatorio. Y sin embargo, la LOE, la Ley de Organización de, de Ordenación de la Edificación permite y dice y fija que los que vamos a tocar el patrimonio tenemos tres, tres campos muy claros obra nueva rehabilitación y catalogación con lo cual el 30% de nuestro trabajo está dirigido a algo que podríamos en lo que podríamos no habernos formado y no me voy a meter en otros campos que también es seguro que podría encontrar estas esos vacíos formativos. ¿no? Eh, eso ha hecho que se cometan burradas, por ejemplo, en Madrid, en la manzana de Canalejas, con intervenciones en las cuales había arquitectos para firmar aquello y probablemente no habían pasado por ni un solo curso de formación eh, de patrimonio. ¿vale? Entonces, a, a raíz de eso, dediqué mi, eh, pensé que en general los profesionales que van a trabajar con el patrimonio tienen que tener una especialidad. Uh -huh. Y luego me metí sí. al tema del... Del patrimonio para la educación en el nivel educativo. Eh, mi vinculación ha sido no profesional, sino personal. Yo he educado a una españolita en la cual, cuando llegó el momento de hablar de América, la, la formación sobre la relación entre España y América y, eh, era media página, ¿no? Eh, con lo cual eh, comencé a observar también que dentro de su programa educativo cada vez iban desapareciendo las asignaturas de humanidades. La historia es menos importante, son Marías, se, se, se va a desaparecer la filosofía, en fin, detrás de, de, de esa reflexión sobre el patrimonio está justamente la historia. Y si esas asignaturas como historia, como historia del arte, como filosofía desaparecen... Las nuevas generaciones no van a saber nada y lo analizaba desde mi relación con el tema de Iberoamérica, ¿no? Como mi hija podía estudiar en media página lo que es historia, no sabía ni quién eran los hermanos Pinzón ni cuántos viajes hizo Colón. Lo digo para, para ejemplificar con mi, con mi experiencia. ¿Y para qué un, un joven español o un joven iberoamericano y me voy a referir tiene que estudiar el patrimonio para entender lo que es? para entender de dónde viene y hacia dónde va, porque la educación es básica tiene que llevarnos a eso, a saber, saber eudar, saber encontrar quién soy, saber pensar, porque se trata de adquirir conocimiento de lo que somos como sociedad para poder encontrar nuestras identidades. Ese es el, el, el kit del asunto. La, los productos de los cuales habéis hablado sirven para transmitirnos valores, significados. Si los desaparecemos, si los tratamos mal, si los intervenimos mal, pues esos valores y esos, ese pensamiento desaparece. Esa es la reflexión que quería hacerles. Me parece importantísimo el tema de la educación y creo que está lleno de vacíos en todos los niveles. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Eh, has, has tocado un, un tema esencial, es el de la rentabilidad de la educación patrimonial, ¿no? pero en términos sociales, culturales e identitarios, al menos en primera instancia. Después ya puede haber una rentabilidad indirecta económica que esa no nos afecta. ¿no? Me comentan que hay muy poco tiempo y varias intervenciones. Eh, por aquí había una, por aquí me, me decía, es que no veo muy bien. Con la luz, eh, vamos. Creo que había pedido antes aquí. Después vamos ahí y tenemos que cerrar porque hay un. Hemos empezado un poquito más tarde, pero hay un, un horario que cumplir. Sí, gracias. I'll ask the question in English to be short, <laughs> uh, and I'm addressing the question to the two eminent professors. Um, can we speak about an effective education about cultural heritage? If we do not invest properly in history education and in history education sort of with multi perspectiveness a sort of inclusive history and uh, in Europe we are hearing that the teaching of history is going down and the presence of history uh, education is is losing importance can we can we can we do a proper education about the multi-perspectiveness also and multiple dimensions of, of, of our heritage if we don't properly invest in this aspect? So I would like to have your answer on that. Can you Alfredo? Yes, I be very brief. Ah, perdón, perdón. Sí, eh, No, I the question. pero la pregunta que hacían era si ¿sí es posible pensar una educación en el patrimonio sin una educación en historia. no, en una necesidad de estudiar la historia. y bueno, decía, una historia también concebida con esta multiplicidad de voces. Eh, dicho en pocas palabras, en, en eso consistía la pregunta. Eh, mi respuesta sería que no, que no, no, no sería posible pensar una educación patrimonial si no va acompañada con una educación en historia. Pero nuevamente, la salvedad sería en la historia concebida de qué manera. O sea, usted lo ha dicho, una historia que incluya múltiples voces. Pero lo cierto es que la realidad, eh, ustedes se han referido al ámbito europeo, me voy a referir al iberoamericano, es que si bien estamos en un momento de gran evolución, Cultural, ¿no? Incluso hay una palabra que no la he introducido hasta ahora que a mí francamente me resulta muy incómoda, pero la voy a decir porque es la que muchos colegas míos utilizan. Se está hablando de la decolonización o descolonización del patrimonio, de la cultura, de la historia, etc. Bueno, más allá del término, eh, está habiendo un debate muy grande, pero una vez más, se trataría de ver... Eh, porque de hecho, la historia que nosotros hemos aprendido en Iberoamérica, por ejemplo, era una historia que, tal como decía hoy eh, Juan Guillermo, eh, hay 10.000 años que se sintetizan en media página. Bueno, estaban los aztecas, los mayas, los incas, pues, llega Cristóbal Colón. Luego. Eh, una parte con la historia, digamos, del periodo de administración española en el caso de Hispanoamérica, y luego la cortísima historia que tenemos a partir de nuestra independencia. Pero ahí eran héroes, batallas ganamos tan batalla, perdimos otra. Y era es una historia de hechos, pero donde no está la gente. No hemos, no hemos aprendido la historia de la Exacto, exacto. Es que era, es que era una historia, a ver, el patrimonio es concebido desde una visión política. Esos elencos patrimoniales a los cuales se hacía referencia en mi primera intervención fueron elaborados de un proyecto político, en primer lugar. Y el discurso que nos han enseñado la historia también. Entonces, la respuesta es, hay que incorporar la historia, pero también ver de qué manera podemos tener una visión más amplia de la historia que, al menos en el caso nuestro, no sean únicamente los héroes y las batallas ganadas. Muchas Muy brevemente, porque no sí, nos queda tiempo. Eh, tenemos que cerrar. Alfredo acaba de, de decir que, que, que no, yo diría que sí, que no es necesario eh, estudiar eh, o tener asignaturas de historia, porque lo importante no es que, que, que haya tal o cual asignatura eh, o que un tal o cual asignatura sea eh, obligatoria. Lo importante es el espíritu que se cultiva en el aula de clase. Que, y y eso, ese espíritu puede cultivarse en, en, en el contexto de cualquier asignatura, porque el gran beneficio del, de la educación patrimonial, en el buen sentido de la palabra, es poder situarte dentro de tu morada vital, entender por qué el entorno cultural que te rodea, sea como es y y eso depende de de la actitud del profesor de su capacidad de inspirar ese tipo de emoción en en los alumnos y no depende en absoluto de de la asignatura eh, concreta yo a, a mí me me impusieron una educación tradicional inglesa de chiquitín y resultó que que pasábamos Eh, la, más de la mitad del tiempo estudiando latín y concretamente las obras de Libio que son las más aburridas de toda la cultura clásica. Y por eso dedicábamos muchísimo tiempo a discutir sobre temas eh, de, de, de este tipo para eh, a nutrir nuestra identidad, a apreciar las... De, de los demás y, y, y la gran mayoría de las clases no tenían nada que ver con la asignatura que nos, que nos plantearon. Ese para mí era el, el tipo de educación que yo quisiera compartir con mis propios Déjame. alumnos. Gracias Felipe. Bueno, sí. el debate está muy intenso. Lo que vamos a hacer es como había una mano eh, levantada, cerramos con esa mano sin ya posibilidad de intervenir ahora, pero después continuamos en la comida, ah. donde sea y por la tarde. ¿eh? Y, desde luego, el debate se ha puesto ahora justo en su punto más caliente. Pues, por favor, sea? la persona que tenía sí. la palabra ya, que cierre la vale. intervención. Y muchas gracias. Vale. Bueno. Eh, ¿Se oye? Sí, sí. Vale, sí. buenos días. Soy Rosario Gómez, soy licenciada en Historia del Arte y gestora de Patrimonio Cultural y, además, alcaldesa de un municipio pequeño de la provincia de Zaragoza, que tiene, en su término municipal, una ciudad romana enorme de 42 hectáreas que lleva muchos años el proceso de excavación y en este momento estamos gestionando un plan de sostenibilidad turística en destino para hacer varias intervenciones patrimoniales. Me ha parecido muy interesante la intervención, pero veo percibo un riesgo. Esta mmm, liquidez en la que estamos convirtiendo el concepto de patrimonio cultural me, me, me da la sensación de que de una manera casi inmediata va a llevar a las administraciones autonómicas, direcciones generales de patrimonio, a empezar a descatalogar BIC, con lo cual se quedarán sin recursos para su mantenimiento. Entonces, como eh, en Belilla de Ebro, que es este municipio, hemos padecido esta situación durante más de 40 años de un yacimiento que se declara BIC, de 42 hectáreas que se expropia, que no se paga que está pendiente de no sé qué que el museo se hace ni en el yacimiento ni en el casco urbano y además es un municipio que ha sufrido un terrible proceso de despoblación de principios del siglo XX, 1.200 habitantes a 200 actuales. Está muy bien, digamos, esta tertulia un poco de diletantes, pero tenemos que tener muy claro que no se va a descatalogar porque si no habrá muchos municipios o muchos pequeños eh, bienes culturales en el medio rural español despoblado… Que estamos en Galicia, que padece también estos problemas, que a lo mejor de la noche a la mañana el director general de turno dice que eso ya no es VIC y que se acabó. Aunque sea una ciudad romana importante y el precedente de la fundación de la futura Augusta, Zaragoza, Zaragoza. Entonces, claro, este problema me, me inquieta muchísimo porque por fin, después de 16 años de alcaldesa, tenemos dinero para empezar a hacer intervenciones en recuperación de patrimonio y en convertirlo en destino turístico cultural. Muy y bien. me preocupa que se paralice, lo podemos hablar… Dejamos en... con la preocupación abierta y con todas las eh, cuestiones que no hacen sino continuar y que, desde luego, replicaríamos, pero no tenemos tiempo. Así que muchísimas gracias muy a mis bien. compañeros de <laughs> y a todos ustedes por sí, la asistencia.